¿Qué onda? ¿Cómo, ¿Cómo están, están todos los cadetes? Bienvenidos, Bienvenidos a, a la academia. Y este, este es un mensaje directo a mi novia, novia Amy. Amy, uh, Amy, de que nos vas, vas a regalar, porque no empezaré empezar exactamente, exactamente a las 8, 8 ni, ni a las 5. 5? Estamos, Estamos empezando el chivíes. Y y uh, quería, quería de todo, todo corazón comunicarte, comunicarte que no, no me importa. Es mi stream. stream. Bueno, bueno, en realidad, mi stream es de oro. Y, y de lista. Y hago, y lo, hago lo que quiero. <laughs> ya no nos asustado <laughs> en el chat 8, 8 y 11. Y 11. <laughs> La voz de David en este stream es más básicamente de decirnos los que, que estamos más tarde. tarde. Y, ¿Y? cheers, cheers to that. muy bien. Este, este y, con y con un eco, eco todo todo raro, hermoso ah, seco. Ah, ah, ok, ok, ok. okay, okay. okay. Ya, ya se hace el, el eco. eco? Ahí no, ¿no, no, tenemos no seco. Ahí está. ¿Ahí, está. Ahí, Ahí se puede escuchar, escuchar el eco? eco. ¿Todavía sigue? ¿Sí sigue? It's kind, It's kind of, kind of weird. weird. A ver, el desde, desde mi celular. celular. Hello. Hello. Desde celular. Hello. Hello. Sí, sí, creo, creo que, que es desde de OBS. OBS. Muy bien, muy bien. bien. ¿Qué, ¿Qué onda, Swig? Hey, déjenme quito el doble. Bueno, dejen. Nos quitamos el doble. Y ahí va. Mientras haré un arpegio. Ah, ¿Ya no tengo eco? Ah, no, esa es la clase anterior, ¿verdad? Muy bien. Ah, Llegó ese momento perfecto en el que empiezo a hacer la academia. Me siento relajado. Me siento zen. Me siento listo para compartir con ustedes mi vida de audio. Gracias por este espacio. Gracias a mí, gracias a Goro, gracias a Lisa. Y gracias a Emi por regañarnos. Eh, muy bien. Bienvenidos, Nicadetes. Esto es un especial parte 2 para todos los que quieren aprender a hacer su podcast y no saben exactamente cómo. Les vamos a enseñar exactamente cómo. La parte 1 la hicimos como lo básico. Y digan que lo básico nos tomó como dos horas y media. Ahora vamos a hacer la sección más avanzada. No, este, ¿cómo que quién es este señor? Este, vamos a hacer la sección más avanzada porque Goro y yo sentimos que la última vez eh, nos quedamos con muchas cosas que pudimos haberles enseñado y además tuvimos muchas preguntas, muchos casos particulares que nos gustaría poder atender y ayudar con mayor precisión, ¿no? Entonces, sin más ni más, vamos hacia el estudio Goro, por favor, para que empecemos a mostrarles cómo hacer el audio para su podcast extremadamente profesional, extremadamente super pro, porque todo mundo cree que empezar a hacer un podcast es comprarte un micrófono y nada más hablar en el micrófono, y hay muchas, 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 muchas cosas que van mucho más allá de eso, ¿no? Entonces, ok. Vamos a repasar lo básico. Okay, si usted quiere empezar con un podcast, vamos a dividirlo en dos partes. Yo les voy a dar varias cosas que son de aspecto técnico y Goro les va a dar ciertas cosas que tienen que ver con producción. No, o sea, Vamos a hablar un poco de producción de un podcast. Todo el mundo piensa que es nada más hablar enfrente de un micrófono, ¿no? Y no es nada más eso. Ok. Uh, digo mucho ok. Uh, voy a dejar de decir tanto ok. Voy a mutear mi micrófono aquí para pasárselos por Logic. estamos escuchándome a través de logic ahora sí este ah, y vamos a hacer una pequeña prueba vamos a poner grabar aquí en mi logic y como podrán ver yo dejo mi Ganancia de tal manera que ocupa el mayor espacio posible. Esto lo vimos en el último stream en el cual hablamos de audio para podcast, pero hay más cosas que tenemos que cuidar en esto. En primera, vean, o sea, mi voz así nada más ocupa la mayoría del rango de volumen que puede ocupar la grabación. Eso es justo lo que quieres. Hay tal cosa como uh, mic work, como le llamamos los productores, no trabajo de micrófono, o sea, trabajar el micrófono. <laughs> Espero que esté lera en este stream porque seguro va a tener muchos comentarios sobre mi manera de expresarme acerca del micrófono. Eh, y eso, lo, lo de trabajar el micrófono quiere decir que si estás lejos de él, fíjense cómo la ganancia acapara lo más que se puede, ¿no? Pero en cuanto te acercas a él, si sigo <laughs> hablando al mismo volumen... Voy a empezar a saturar el micrófono y ustedes van a empezar a escuchar saturada mi voz aquí, ¿no? Entonces no puedes acercarte y alejarte del micrófono a lo loco. Número uno, necesitas que si, por ejemplo, yo seteo la ganancia de mi micrófono aquí, si voy a acercarme, voy a modular el volumen de mi voz a esto, ¿no? Y aquí es donde hablo, que edito en el, en el stream, aquí es donde, donde hago énfasis en ciertos puntos, donde modulo mi voz, pero tengo que cuidar que si me acerco al micrófono bajo el volumen de mi voz y si me alejo del micrófono, entonces elevo el tono de mi voz para que no se quede eh, súper quedito tampoco. Eso se llama trabajar el micrófono. Si te acercas, habla más quedito. Si te alejas, habla más fuerte. Y es algo de lo que se tiene que tener mucha conciencia sobre la voz. Y no es tan fácil. Tienes que hacerlo varias veces y practicarlo. Yo lo puedo hacer porque llevo muchos años este, produciendo vocales, enseñando en salones de clase este, y así. Entonces para mí esto ya es muy natural y es muy natural también el dejarme de ello. Aunque en toda honestidad, de repente... Me falla. Pero si juegan videojuegos, por favor, sigan este consejo. Definitivamente. ¿Cuántos videos no hay, Goro, de gente que se emociona y en vez de que suena como ya sabes el gritito, suena como o sea, pura como saturación, ¿no? Siempre jugar en línea es una secuencia interminable de micrófonos saturados. Sí, definitivamente. Este, ok, para hacer esta prueba de ecualización. Uh, voy a leer un texto. Vamos a leer un texto por aquí. No sé, voy a buscar algo en internet. Y. Goro, menciona una canción: Baby Shark. Baby shark. <laughs> Me late. <laughs> voy a leer Baby Shark. <laughs> Porque es nuestro stream y hacemos lo que queremos. Ahí ya me oyen. Sí. Perfecto. Baby shark doo doo do doo doo doo. Baby shark do doo 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 doo. Baby shark doo 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 doo. Baby shark. Esto es tan profundo. El artista se llama Pink Fong aparte. Ahora acá, mommy shark, doo 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 doo, mommy shark, doo 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 do mommy shark, doo mommy shark, daddy shark, doo 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 doo, daddy shark. Quiero que alguien se meta al stream justo ahorita. Doo do doo do do daddy shark, doo daddy shark. Hasta ahí voy a llegar. Ya son suficientes sharks, ¿no? Ok, uy, no creo todos. que me pasé en la parte que edito, ¿no? Creo que saturó un poco. Eh, estuve a punto de saturar. Vamos a ver qué hacemos con esto. Ok, grabamos este texto y ahora sí, me voy a regresar al micrófono normal. Perfecto. Ahí ya me escuchan, ya no por Logic. Y vamos a procesar un poco esta voz. Entonces, ven, ya tenemos la ganancia bien hecha. Vamos a darle un poquito de ecualización. Acá. Y ahora sí me voy a ir a mucho más detalle en qué busco cuando ecualizo. Vamos a escuchar <laughs> mi, mi tan digna grabación. Acá. Baby Shark. Do-do, do-do. -doo, doo -doo. Ah, uy, tonto, yo no lo estoy escuchando. Ustedes sí lo están escuchando. Yo no lo estoy escuchando. Ahí está. Baby Shark. Do-do, do-do, -doo, doo -doo. <laughs> Baby Shark. doo do do-do. Vamos a poner un loop. Y bienvenidos a escucharme decir du, -du, 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 -du como 80 mil millones de veces. ¿Qué buscamos cuando estamos ecualizando una voz? Hay ciertas áreas básicas. Voy a hacer un ejercicio eh, muy básico. Voy a apagar todo esto. Y voy a agarrar esta campanita y voy a barrer las frecuencias de mi voz. Ustedes, mientras yo barro, escuchen. Lo escuchen y reflexionen en clase sobre lo que están haciendo. Ni cadetes, reflexionen y escriben en un párrafo su impresión sobre esta voz. 500 palabras o menos. Ahí ya me oyen. Ahí ya no, me oyen Perfecto. <laughs> Baby shark do 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 Baby shark do 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 do. Baby shark do 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 do. Baby Shark. Esto es tan profundo. El, el artista se llama Pinkfong aparte. Ahora acá. Mommy Shark. Doo 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 doo. Mommy Shark. Doo 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 doo. Ok, fíjense. Quería que lo escucharan una vez sin que yo prejuiciaras la información. Lo vamos a escuchar otra vez y les voy a decir más o menos uh, eh, qué notar, ¿no? Por cierto, si alguien quiere un tamar oaxaqueño, justo están pasando por mi casa. Eh, supongo que saben a todos los demás tamales guajajiños de toda la ciudad. ¿Ahí ya me oyen? Fíjense. Ahí ya me oyen. <laughs> Perfecto. Baby Shark. Du -du, du -du, du -du. Vean, aquí donde tengo la campana es como la parte más absolutamente profunda de tu voz, ¿no? Es lo que sientes cuando pones tus manos en el pecho y sientes esa vibración. Vamos a subir poco a poco. Ahí ya me oyen. Ahí ya me oyen. Baby shark, doo -doo, doo 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 doo. ¿Sienten ese pecho? O sea, Baby shark, doo doo, doo, -doo Ahí no hay pecho. Doo -doo, baby shark, doo 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 doo. doo, -doo ahí doo -doo. sí hay el pecho. Baby shark, esta parte de la voz es más o menos 200 Hz para los que ya saben usar un ecualizador. Alrededor de 200 Hz tienes el sonido del pecho de tu voz. Les digo, esto que sientes cuando pones tu mano en tu propio pecho, ese como mmm, que oyes es más o menos 200 hertz. Les llamamos medios graves, básicamente. Entonces, esto es algo que halaga mucho la voz de las personas porque los hace sonar profundos. Los hace sonar con esa voz del locutor que uno siempre quiere tener, ¿no? O sea, eh, voz de hombre, pues, ¿no? O oh, 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 voz de mujer también. Este... Baby shark. Vámonos a lo siguiente. Do, 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 do. Baby shark. do, 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 do. Aquí es lo que muchos ingenieros llamamos Lodo. Como que hay medio nariz, medio como. Suena que me taparon la, la voz con una cobija o algo así. No, no es muy. Baby shark. Dudu. No nos sirve doo -doo, de mucho. Doo -doo. Baby shark. Entonces vean, doo -doo, voy a dejarme pecho. Doo -doo, doo -doo, doo -doo. Qué me... buen enunciado. Voy a dejarme pecho. Como un bebecito. Te lo vas a dejar largo. <laughs> me voy a dejar mucho pecho. No sé si cortarme el pecho o dejármelo largo. Oh, Dios mío. ¿Qué ¿Sería realzarme el pecho? No, Suena porque, caro. No, pues sí, porque el tema de la nicademia son los changos, ¿no? <laughs> es como por ahí la... ¡Oh! En la nicademia nos realzamos el pecho. <laughs> porque sentimos que no tenemos suficiente pecho. Y nuestras nalgas están rojas como babuinos. <laughs> sí, por eso no la sacamos en cámara. Ok. Ahora acá en el lodo, pues le voy a quitar el lodo. Baby Shark, Dudu dudu No ayuda. Baby Shark, do do. Pero si lo quitas demasiado también se oye nasal y raro, ¿no? Como que resaltas cosas que no quieres. Baby Shark, do do, do Baby Shark, Baby Shark, do do, do Baby Shark. Toda esta área entre 800 y 2K es tu nariz. O sea, tenemos pecho, lodo, nariz. Nariz realmente no lo quiere resaltar. O sea, les juro, porfa, sufran conmigo. Yo cuando sufo estas frecuencias sobre mi propia voz, que de plano de entrada ya es muy nasal, se oye todavía más nasal. Si tienen una voz nasal, esto es lo que quieren retirar. Yo normalmente me retiro de aquí. Baby Shark, doo doo doo, -doo, doo, -doo. Baby Shark, doo, doo 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 doo, Baby Shark, doo doo, doo, -doo. Doo 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 ahí está mucho mejor, ¿no? Mucho mucho mejor. Hasta se siente un respiro más claro, ¿no? Ok, vámonos acá. Y aquí arriba tienes ese brillo, ese tintineo de la voz padre. Baby shark, doo 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 baby shark, doo 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 baby shark, doo doo. Es un brillo mucho más placentero, aunque tengan cuidado, resalten la frecuencia incorrecta y también van a resaltar S. o sea, sin h. Baby shark, <laughs> doo doo do, doo do. <laughs> baby shark, doo doo do, doo do. baby shark. Uh, notan cuando subo aquí, mi voz hace como, ¿no? En cada s. Baby shark, doo doo uh. do, doo do, do. baby shark. Entonces hay que tener du cuidado. Yo lo que voy a hacer es resaltarme el brillo por completo, o sea, ser como más generalista. Baby Shark, do-doo, doo y los, y los graves extremos, pues realmente no los necesitamos. Aquí es donde normalmente estaría un bombo o cualquier bajo de reggaetón o cualquier uh, carro que está tuneado y se escucha como a tres cuadras. Este es el rango de frecuencias, ¿no? Baby Shark. ¡Hey! El buen JF53 Gaming, el buen José Herrera, saludos de vuelta, mi hermano. Este, Bien. Bienvenido a la Nicademia. Uh, ok, díganle a los tamales que se vayan. Voz de doble T, matutino. Ok. Baby Shark. Me agrada esta actualización. Vamos a grabar algo un poco más serio con esto. Las hormigas en Francia caminan con elegancia. Las hormigas en Francia. Ahí está. Entonces tenemos este, acá esta actualización que me agrada para mi voz. Eh, les voy a enseñar a usar un diéser también súper básico para eh, grabar podcasts. Acá el diéser quita eses, igual que tú cuando sales con tu perro. Ahí está. Las hormigas en Francia caminan con elegancia. Las hormigas en Francia caminan... ¿Cómo lo hace? Tiene un lado que detecta y un lado que suprime. Vamos a escuchar nada más el lado que detecta. Las hormigas en Francia caminan con elegancia. Al apretar el botón Filter Solo, lo que estoy haciendo es hacer que mi oído escuche lo mismo que está escuchando el Ds. El Ds está tratando de buscar eses, ¿no? Este, eh, está tratando de buscar eses. Entonces si escucho primero lo que escucha el diéser, puedo indicarle exactamente dónde están las S. Chequen, voy a mover esta perilla de frecuencia y buscar dónde es más castrante mi sonido de s". Las hormigas en Francia caminan con elegancia. Las hormigas Ay, no. No. en Francia caminan con elegancia. Las hormigas en oh. Francia caminan con elegancia. Oh, ¿Sienten eso? Las hormigas en Francia caminan con elegancia. Si molesta un buen, quiere decir, ya lo encontré. Quito filter solo y ajusto el umbral, el threshold, hasta que vea la reducción bajar como entre 3 y 6 decibeles. Las hormigas en Francia caminan con elegancia. Las hormigas en Francia caminan. Bueno, tiene más de reducción, no me molesta. Pero, ¿ven cómo la reducción baja como de, de solo cuando se escuchan S en mi voz? Las hormigas en Francia caminan con elegancia. Las hormigas en Francia caminan con elegancia. Perfecto. Entonces, y voy a poner el tipo de filtro que abarque todos los agudos y el range en wide. ¿Qué acabo de hacer. Lo que acaba de hacer el Dieser es que va a escuchar todos los agudos cuando detecta s's Las hormigas en Francia... para estar seguro de que estoy abarcando toda frecuencia que potencialmente pueda hacer un s. Y cuando puse lo de wide quiere decir, oye, porfa, si detectas una s baja el nivel general de, de mi micrófono. O sea, no bajes nada más las frecuencias agudas, baja todo el volumen. Que en podcast es lo más apropiado porque pues no es como que puedes pronunciar una S y algo más al mismo tiempo, ¿no? O sea, ¿se puede? No, no se puede. Entonces, como nada más suena una S a la vez, puedes bajar el volumen entero del track. Las hormigas en Francia caminan con elegancia. Las hormigas en Francia caminan con elegancia. Ahí está. Ahora ya no son molestas para nada las S de mi voz. Entonces vamos a. Ahora. Uh, es más, lo podemos hasta hacer sobre mi voz en vivo. Ahí está. Escúchenme por Logic mejor, ¿no? Entonces aquí me están escuchando por Logic ya con el procesamiento que estoy poniendo para mi podcast, ¿no? Mi podcast ficticio. Lo siguiente que tienen que saber, y esto. Hizo a Goro probablemente el alumno más popular en toda la carrera de comunicación, porque en toda la carrera de comunicación era el único alumno que tenía idea cómo usar un compresor, ¿o no, Goro? Sí, sí. siempre veía a mis compañeros intentando automatizar el volumen de todos sus clips de audios en Premiere y, y me daba como una embolia verlos. A lo que se refiere Goro es que a veces hablamos quedito, a veces hablamos fuerte, ¿no? O sea, como pueden ver, incluso en mi Baby Shark hay momentos en los que fluctúo de volumen. Entonces, mucha gente resuelve que lo que tienes que hacer es algo como esto, ¿no? Que automatizas el fader de volumen para que se suba y se baje automáticamente según lo que necesitas, ¿no? O sea, dando un resultado como este. Vean el fader de mi voz: Baby Shark. Doo -doo, doo -doo, doo -doo. Baby Shark. Doo -doo, doo -doo, doo -doo. Baby Shark. Baby Shark. Du, 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 du. entonces resolvemos que lo que tenemos que hacer es automatizar cada volumen en todo aspecto de la voz durante todo el track y no hay cosa más cansada que eso porque te estás esclavizando a tener que escuchar toda la hora de lo que hiciste en el podcast para automatizar el volumen no tienes que y menos para un podcast les presento al único al inigualable al mejor compresor y les voy a enseñar a utilizarlo paso por paso. ¿Ok? Primero lo voy a normalizar. Normalizar es que no esté haciendo nada. Se ve, voy a usar expresión de papás, ¿no? O sea, se ve súper marciano. Se ve extraño. Eh, se ve como el arquetipo de equipo de audio que no entiendo. Pero los voy a hacer sentir como superhéroes ni cadetes porque después de esta clase que les juro, les garantizo, les súper... Eh, prometo que al final de esta explicación van a entender exactamente qué es un compresor y cómo manejarlo perfectamente este eh, dispositivo de audio es ultra básico, es tan básico como el ecualizador, pero rara vez lo, lo explicamos bien y rara vez lo explicamos de tal manera que te sirva, ¿no? Incluso aquí tengo un comentario de, de, de J53 JF53 Gaming. Recuerdo cuando me enseñaste a detalle cómo usar un compresor, desde ese momento dejé de Write the Faders. ¡Ja! Jos está hablando de una experiencia muy chida que tuvimos. Jos y yo nos conocimos en una producción teatral. Eh, hace ya muchos años y estábamos haciendo el audio en vivo juntos, ¿no? Entonces, en un momento eh, libre, eh, agarramos la mesa de mezcla y me puse a platicarle sobre cómo funciona el compresor. Eso, eh, el compresor funciona para que no tengas que estar activamente con los dedos sobre la mesa de mezcla, modulando el volumen de todos los actores en el teatro. A eso se refiere Hoss con Ride the Faders. Literal, estás montando los faders de la mesa de mezcla, ¿no? Este... Bien, entonces este compresor realmente ayuda a que no tengas que estar como frenéticamente moviendo los, los faders de la mesa de mezcla. Uf, y ahora, siento que esto es la explicación que le di a Host, pero con revancha, porque ahora tengo diagramas explicativos y súper explícitos al respecto, ¿no? Compresores. Todos los mencionan, nadie los entiende. Bienvenidos a su clase gratis sobre compresores. Les digo que los voy a hacer unos completos expertos en compresores, igual que Goro hoy en día es un experto en compresores. Ok, tomemos no una grava. soy experto, pero me, me defiendo. ¿Por qué me interrumpiste? Porque te odio. Ok, hablamos después. <laughs> no me pagas. <laughs> Tú tampoco a mí. <laughs> Entonces, ¿qué hacemos aquí? Vamos. Que lleve mi nombre no quiere decir que soy el jefe de la Nicademia para nada. Y se van a dar cuenta de eso muy seguido. Yo soy la cabeza que habla en la cámara. Este, en este stream. En este streaming. Te odio. Te odio. <laughs> Gori odia que digan streaming. Y Goro tiene razón, porque el sustantivo es stream, el verbo es streaming. Este... Y es algo que hacemos mucho en, en México, por alguna razón. En comunicación tenemos un proyecto que teníamos que hacer un pitch. Que si me puedes decir qué es un pitch en español, Nicky? Ah, una nota. Ah, oh, no, ¿te no, refieres no. a de uh, negocios? De negocios, sí. Ah, sí, cu cuando le chutas a alguien una idea para saber si el negocio es viable o no y si le quieren invertir o no. Que normalmente haces un pitch cuando quieres vender una serie de televisión, por ejemplo. Por eso hacíamos ese ejercicio. Pero... Los profesores decían pitching y cada vez que decían pitching me daba así como no sé por qué, pero <laughs> es como mi pet <laughs> peeve, supongo. cuelguenos Este, nah, a mí, honestamente a, a mí sí, no me importa tanto, pero le importa a mi hermano y lo que diga mi hermano es ley. Por favor, manden ayuda. Este. <laughs> okay, bien. Tenemos aquí una grabación de batería, chicos. Uh, hasta se puede ver donde hay como un bombo, tarolas, bombo y así, ¿no? Esto es la representación de una grabación de batería. Este, que si soy Carly, no sé. Sí, porque yo soy Freddy, aparentemente. <laughs> Aunque me gusta la vida de Miranda Cosgrove, ¿eh? O sea, qué chido decir, fui super famosa, pero sabes qué, tengo como otra aspiración, que no es exactamente fama, sino estudiar una carrera. Y, y tú, neta, solo frenar tu carrera ultrafamosa y no irte por como la tentación de ser, de ser famoso y tener tus propias ambiciones, eso toma a alguien muy mentalmente fuerte, siento. Sí, se fue a estudiar a, a USC, una escuela que es muy accesible para todos. Sí. Bueno, uh, por, si esto fuera iCarly, mi compu sería una. ¿Cuál era la marca de la pera en vez de la manzana? Anyway. Pero suficiente sobre iCarly. Esto es una grabación de batería. Notarán que tiene picos y valles, ¿no? Dependiendo de, del golpe del tambor, está como ¡pa! Les pongo un diagrama aquí. Notarán que arriba y abajo dice 0 decibeles y abajo dice menos 60 decibeles. Eso es raro. ¿Qué no se supone que abajo es negativo? Arriba es positivo, no en el audio y no en audio digital. Les estoy poniendo en pantalla una escala de decibeles digitales. Las escalas de decibeles son muchísimas. Hay DBU, hay DBB, hay LUVS, hay SPL, SIL, FS. Parece que estoy inventando siglas ahora, pero ya saben cómo somos los ingenieros de audio que hablamos en números y siglas todo el maldito tiempo. Así me puedes dar el RMS del 23, ese donde estoy grabando el 57 a través del 1176. Acabo de decir un enunciado coherente. Literalmente, eso es algo que un ingeniero en audio puede entender. Y jos no me dejará mentir. Este, bien, entonces en audio digital la escala se mide entre que los topes son 0 decibeles y silencio es menos 60 decibeles, o sea, menos 60 decibeles. Host ya me, ya me confirmó que entendió eh, en menos 60 decibeles es silencio la línea de en medio o sea una línea flat una línea plana cero decibeles arriba cero decibeles abajo es donde tenemos nuestros puntos de saturación entonces si yo digo cero decibeles es un punto de saturación ok vamos a poner un umbral es justo como suena threshold en inglés umbral en español es un límite para el volumen de audio Okay. o sea lo puse arbitrariamente o sea porque se me pegó la regalada gana en menos 40 entonces ahí está mi umbral que yo puse en menos 40 el umbral es una frontera piénsenlo como una frontera ok esencialmente lo que hace un compresor es esto le pone una frontera al audio y no deja el audio pasar más allá de esa frontera menos 40 decibeles voy a hacer algo así entonces fíjense aquí tengo mi voz y me voy a poner una frontera de menos 40. Y no pasa nada. ¿Por qué no pasará nada? Porque me falta lo siguiente que vemos en el título de esta diapositiva. Razón alta. La razón es el ratio en un compresor. ¿Ok? Entonces, este ratio en un compresor determina qué tan severo es tu compresor. Si pongo la razón alta, fíjense, aquí voy a hacer... El ratio mucho. Wow, ¿escuchan esa compresión? Ahora sí es muy obvio, ¿no? Vamos a poner la razón más alta posible. ¿Me escuchan quedito? Claramente me escuchan quedito. Incluso si me acerco al micrófono se escucha bastante quedito, ¿no? Es muy a propósito, no se alarmen. Sí, todos en pánico, ¿no? ¿Qué está pasando? Tiene mucho que ver la razón. Fíjense en esta aguja, cuando tengo la razón alta y cuando tengo la razón baja. El nivel general aumenta, ¿no? Por la misma razón que están viendo en pantalla. Tienes tu audio normal, le pones un umbral con razón alta o un umbral con razón baja. Entonces, sin umbral, umbral menos 40 con razón alta está aquí y umbral con razón baja está aquí. Básicamente la, el umbral es la frontera. Mientras que la razón es qué tan severo es el compresor, qué tan estricto es el compresor. O sea, esa frontera va a ser estilo la frontera de Corea del Norte y Corea del Sur en 20. O sea, ultra estricta, uno de los lugares donde florece la fauna, porque. No, dije donde florece la fauna. Ya tenemos un TikTok. Muy bien. <risa> donde. <risa> Donde, de... donde prepondera la fauna de lo estricta que es esa frontera. O tienes más bien una frontera como la de México y Estados Unidos, que es como a duras penas una frontera, porque incluso hay un mercado ilegal de pasar gente, que es muy triste, pero bueno, no es la frontera más estricta del universo, diría, ¿no? Y además con y... este ejemplo, <laughs> ¿qué demonios? Es una es frontera. frontera. Ok. Y menos, y menos si vas a la de Guatemala y de México. De... hay literal en la frontera la entre Guatemala y de México hay lugares donde te puedes pasar en... Ay, ¿Cómo se Tirolesa. Neta, Neta mm. Tejor 20 pesos. He visto lugares entre la frontera de, de México y Guatemala en el que puedes pasar en Tirolesa. Entonces, ya sé que es un ejemplo internacionalmente extraño, <laughs> pero sí, el, la razón es qué tan estricta es esa frontera. El umbral es la frontera. Y la razón es qué tan estricta es la frontera. Puede ser muy estricta o poco estricta. ¿Ok? Entonces, lo voy a dejar en medianamente estricta, aquí en 5. Y de todas, y de todas maneras, maneras notarán que mi voz bajó de volumen. Bajó de volumen porque le pusimos una frontera al audio. Lo apachurramos, básicamente. Para compensar eso, vamos a usar ganancia de compensación. ¿Okay? Makeup Gain. Es justo como suena. O sea, es para compensar el volumen que bajaste. Y esa perilla está aquí. Makeup Gain. Ahí está. Se la llevó el tiburón. Ok. Entonces, notan cómo ya suena con el volumen que tenía antes mi voz. Voy a apagar el compresor. Este es el volumen sin el compresor. Este es el volumen con el compresor. Bastante igual, ¿no? Pero hay diferencias muy marcadas. Chequen cómo cuando no está encendido el compresor, pueden escuchar ciertos detalles de mi voz. Y en cuanto enciendo el compresor, escuchan un montón de detalles de mi voz. O sea, aquí ya ni siquiera puedo tragar saliva sin que se escuche, no, o sea, como muy claramente, e incluso mis respiros, yo lo tengo súper consciente aquí, no, o sea, este, incluso mis la Telenovela. Está, sí, <laughs> sí. En las telenovelas tienden a comprimir muchísimo. Lisa dice que hoy estoy raro. Es que es un ejemplo de Guatemala y Estados Unidos. Para el compresor. Igual y tengo que dejar de ver noticias. No sé. Este, nunca se nos va a olvidar. ¿Cómo pusiste tu compresor? Pues como al nivel de Guatemala. Ay, el mío está bien, Corea del Norte. Este. Les aseguro que no se les va a olvidar para qué sirve la razón después de eso. Pero notan cómo incluso yo escucho cómo cuando hago ruidos con la boca. ASMR. Este se escucha bastante, ¿no? Esa es la diferencia de lo que hace el compresor. O sea, aquí sin compresor, aquí con compresor. Porque comparemos con el original, vean lo que ganamos, ¿no? O sea, el original tiene picos y valles. Y la diferencia entre cada pico y cada valle es distinta una vez que le aplicamos el compresor. Con el compresor puesto tenemos este que la diferencia entre picos y valles es menor, es mucho menor. No entonces vean, aquí hay menos rango dinámico. A eso se le llama rango dinámico es la diferencia entre tu punto más quedito y tu punto más fuerte. O sea, el rango dinámico de esta grabación es desde aquí hasta acá y el rango dinámico es desde aquí hasta acá. Notarán que aunque los, las dos grabaciones llegan a cero se ve, literalmente se ve en la forma de onda, como en promedio hay menos rango dinámico en la versión comprimida y más rango dinámico en la versión sin comprimir. Eso quiere decir que lo que antes se escuchaba quedito, ahora proporcionalmente se va a escuchar mucho más fuerte. No, o se estás haciendo que lo que sonaba quedito suena ahora más fuerte. Y eso es lo que te dicen en todas las clases de producción musical cuando te enseñan a usar un compresor. Pero el compresor tiene más usos que nada más hacer las cosas quedito sonar más fuerte y las cosas fuertes sonar quedito. O sea, tiene más eh, usos que comprimir. Pero antes de que pase a por qué estoy diciendo eso, Goro, rango dinámico no es un término exclusivo para audio, ¿verdad? No. ¿Tú qué entiendes por rango dinámico? Pues déjame eh, quitar los audios en el audio programa. Si me escucho muere en tu bueno. micrófono por sí, el compresor. Por el compresor. Pero, Pero... Eh, rango dinámico desde un aspecto de la comunicación, digamos desde el aspecto visual, eh, lo podemos ver desde tu monitor. Es decir, o sea, por ejemplo, cuántos colores puedes describir o puedes ver eh, proyectados en tu monitor. O también... Eh, los sensores de las cámaras eh, funcionan de una manera similar, ¿no? Eh, desde el blanco más blanco hasta el negro más negro, la, la manera en que digitalmente percibimos eh, luz y color eh, con nuestras camaritas y, y nuestros monitores, pues a eso le llamamos rango dinámico también, ¿no? Y entonces mientras más rango dinámico tengas normalmente en visuales, es mejor porque significa que tienes un espectro más específico, digamos de colores de los cuales puedes escoger. Si alguna vez quieren ver algo con poquito rango dinámico, saquen un monitor viejito de, de su computadora de antaño y vean cuántos colores reproduce ese monitor o saquen una cámara digital del año 2000 y tomen una foto y vean si realmente eh, los colores coinciden con la realidad. ¿no? Entonces, mientras más rango dinámico, más eh, digitalmente nos empezamos a acercar más hacia como la verdad de colores. Precisamente, entonces, fíjense, si condensan la explicación que di yo y la que dio Goro, básicamente el rango dinámico es la diferencia entre dos extremos. O sea, mide dónde está un extremo, dónde está el otro, y esa diferencia es el rango dinámico. En mi caso, silencio y el pico más alto. ¿Okay? Y aquí no tengo puesto mi gate. Lo que, yo, lo que Goro y yo siempre estamos peleando de que tenemos que poner desde el principio, Disculpa, que ya está es un bien. chiste corriente de la Nicademia. Eh, o sea, un chiste, no, en español no aplica eso. Un chiste local. 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 local de la Nicademia es que nunca logramos poner el gate bien. ¿Qué es el gate? Es similar a un compresor, pero al revés. Ahorita les dije, hey, pusimos un, este, un, una frontera, un límite, ¿no? Y Arriba de la frontera, te bajamos el volumen. Un gate es lo mismo, solo que abajo de la frontera, te bajamos el volumen. O sea, básicamente lo que está haciendo el gate es lo siguiente. Y me encanta darles estos ejemplos visuales, porque es más fácil visualizar, es más fácil este, entenderlo. Es como la reja que, de casa, pero que no lo se la abres a, a quien te aquí. cae mal. Sí. Es como la reja guatemala. Hay una reja en Guatemala. Hay que dar ejemplos raros. Ok, fíjense, un gate funciona al revés. O sea, mismo diagrama, pero aquí vas a operar abajo de la frontera. Vean cómo abajo de la frontera generamos silencios, truncamos, ¿no? Esto es exactamente lo que hace un, un gate. Su hermanito es el expander, que nada más baja el volumen abajo de la frontera. Entonces, realmente la única diferencia entre un gate o expander y un compresor es que el compresor funciona arriba de la frontera, el gate funciona abajo de la frontera. Y se nota bastante, chequen. Eh, voy a apagar todos los demás efectos. Ahí está, se nota bastante la diferencia en la calidad de mi voz, ¿no? Y voy a subir el umbral aquí. Y va a llegar un punto en el que ustedes ya no van a escuchar. Hasta mí me hace lag en el stream. Ah. Ah. <laughs> se, nota se nota bastante, ¿no? O sea, conforme subo esta perilla, hay un punto en el que me empiezan a escuchar. Ah, sí, porque ya no toda mi voz pasa de la frontera. O sea, llega un punto en el que ya dejo de pasar de la frontera y el gate genera silencio. Como, ahí está, ya se escucha nada más la mitad de lo que estoy... Ah. Es muy desesperante, ¿no? Pero el gate aquí tiene una gran ventaja. Fíjense, aquí si dejo de hablar, me genera perfecto silencio. Y es muy bello. ¿Por qué normalmente me intento poner un gate en la Nicademia? Por lo siguiente, hermano, voy a apagar el gate. Serías tan amable de hablar, por favor. Hola, ¿qué Hola, tal? ¿Qué Soy, tal? El gorro Soy el goro con, con delay. Y aquí está el goro en mi micrófono porque estamos en el mismo cuarto y a una distancia que se escucha como ruido de cuarto eh, la voz de goro sobre mi micrófono. Para eso voy a usar un gate. Voy a hacer que en mi micrófono la voz de goro no sea lo suficientemente fuerte como para activar la compuerta. Pero mi voz si sí sea suficientemente fuerte para activar la compuerta o sea básicamente estoy tratando de dejar en el gate la voz de Goro abajo del umbral y mi voz arriba del umbral entonces creo que creo que con esto aguanta Goro a ver habla tú hola buenas tardes tarde. soy el Goro con no. delay ay no le encendí baboso ahí está inténtalo de nuevo Goro soy Goro soy sin Goro, delay soy... ahí todavía se escucha Goro vamos a subir la frontera hola soy Goro Listo. Ya, no, ya oh. no hay Goro. Chido. Oh. Entonces, eso quiere decir que en mi micrófono, la voz de Goro registra menos de 30 decibeles en nuestra escala. Y mi voz registra más allá del punto de los menos 30 decibeles. ¿Ok? Y esto funciona mejor. Ahora, a veces Goro me regaña de que yo dejo esto demasiado lento. ¿No? O sea, si subo lo del ataque. Notan cómo ahora cada vez que se abre la compuerta hay como un pequeño fade-in, uh, como este uh, ¿no? de volumen. Yo tengo que dejar esto un poco más inmediato, que la compuerta se abra de inmediato y que no se cierre de inmediato. Cuando se cierra de inmediato se oye raro, ¿no? O sea, como, uh, como abrir, o sea, desmutear y mutear, desmutear y mutear muy rápido. Entonces, vamos a quitar eso voy a hacer que se tarde tantito más. Acá y esta es una de las grandes razones porque en los podcasts tienen ese sonido que le llaman seco. Porque sí. utilizan un gate para que si alguien habla, ¿no? Están en una mesa, ¿no? Y la persona que está del otro lado de la mesa está hablando, solamente para abrirse el micrófono de la persona que está hablando, porque los dos normalmente tienen su gate. Y también hay otras cosas como las luces que suelen generar como sonido de inducción. O luego tienen ventiladores eh, cuando se calientan. Entonces, el gate también te ayuda como a, a minorar esos ruidos de ambiente que podrías tener en donde sí. sea que estés produciendo tu, tu podcast. Igual y hasta me quita el ruido de los tamales oaxaqueños, ¿no? Este... Probablemente. Muy bien. Muy bien, entonces aquí ya tenemos mi voz con Gate, con EQ, con compresión. Es demasiada compresión. Chequen, se nota muchísimo el compresor. Pero aquí también es una buena oportunidad que les muestre que distintos compresores tienen distintos colores. O sea, aquí estoy comprimiendo un buen. ¿Cómo sé que estoy comprimiendo un buen? Vean esa aguja. Está en menos 20. Eso es un montón de compresión. O sea, está casi en dos terceras partes de su máxima capacidad. Una compresión leve. Es así. Chequen. Es... Acá vamos a poner el umbral. Hasta el punto en el que, fíjense, ahí tengo más que nada eh, mi voz reduciéndose en volumen en el grado entre 0 y menos 5. Si la hago más fuerte, ahí tengo que mi aguja ocupa el espacio entre 0 y menos 10. Y si bajo umbra, la frontera todavía más, el umbral, ahora tenemos mucha más compresión y hasta se va escuchando sobre el volumen general de mi voz. Lo voy a dejar mucho más leve. Lo voy a dejar como en esta área, como en menos veintitantos. Acá. Y ahí está. Ahí sí tengo un nivel de compresión con el que estoy más cómodo. Me agrada que está un tanto más leve ahí. Eh, y básicamente el compresor es como si tuvieras un dedo automático sobre un fader. ¿Recuerdan lo que dijimos de Write the Faders con, con Host? Es lo mismo, pero versión este, automática. Esta agujita que ven bajando. O sea, es como si tuvieras a alguien en el fader de volumen de mi micrófono. O sea, es lo mismo que si yo en mi mezcladora estuviera haciendo esto cada vez que el volumen de mi voz sube o baja. O sea, neta, tener un compresor es como tener un dedo automático en el fader que se ajusta a la manera en la que hablas. Pero obviamente automatizar eso una y otra vez pues no tiene ningún caso porque es muy cansado y es poco eficiente, ¿no? Entonces el compresor iguala el volumen de tu voz. Este una y otra vez. Finalmente, chicos, vamos a regresar acá y les voy a dar un poco de... Tataque. Ok, debería poner un, un flash warning ahora en el video. Ya, ya no creo que, que sea muy... No debía haber hecho eso. <laughs> ok. Uh, hay dos perillas que falta ver. En la escuela siempre te dicen, ah, y es para igualar los volúmenes de todo. Eh, yo no creo que sea nada más para eso. Hay dos perillas que no hemos visto. Attack y release. Esto de attack y release al principio es muy difícil de entender, pero después se vuelve bastante obvio. Fíjense, si aquí tenemos un compresor con razón alta, o sea, de nada más no pases de la frontera y ya. Si subo el ataque. Ahí está, esto es razón alta y ataque lento. El ataque lento, y voy a hacer otra metáfora sobre fronteras. El ataque lento es como. Si estás en la frontera México-Estados Unidos y la migra dice, oigan, todos los que quieran pasar de México a Estados Unidos tienen 20 minutos para hacerlo. Les vamos a dar chance por 20 minutos. No vamos a perseguir a nadie, ¿no? Y por Ay. 20 minutos todo mundo puede pasar. Y si te cachan después de los 20 minutos allá tú, si no, no, no. Eso es el ataque. Es el, at es el compresor diciendo, mira, cuando cruces la frontera, cuando cruces menos 40 decibeles, te doy tantos milisegundos para que yo no funcione para no hacer absolutamente nada. Después de esos tantos milisegundos, empiezo a funcionar. ¿Para qué sirve en el caso de baterías? Para dejar pasar el baquetazo o el golpe del pedal del bombo y que se comprima todo después de eso. Aquí va a ser un poco raro, porque fíjense, mi compresor lo que va a hacer es este... Acá, si sube el ataque, el inicio de cada una de mis sílabas, Va a ser un tanto más pronunciado. Entonces, si subo el ataque acá, ahí está. Ven como el inicio de cada sílaba es más pronunciado. Mientras que si lo bajo acá, el inicio de cada sílaba ya no está pronunciado. O sea, ya no se oye, dice como, ¿no? y se nota en, en plosivos muy evidentes, como perro. Perro. <laughs> <laughs> que baile con Silverio? el perro Sí, Silverio, shout out uh, Entonces, fíjense, se nota mucho con la palabra Perro, o sea La P que estoy pronunciando Este perro, ahí no se nota Con el ataque rápido Si hago el ataque lento, ahí está Perro Uy, y, se, y notan como la, la P de mi voz Sí se oye como más Más eh, atacada, más pronunciada cuando hacen podcast, normalmente quieres ataques rápidos. Punto. No quieres que los inicios de las sílabas este, se pronuncien demasiado. O sea, déjenlo en cualquier cosa entre 10 y 20, cuando mucho, ¿no? Pero no quieres ese ataque pronunciado. ¿Para qué sirve el release? El release, sigo con mi metáfora de la migra. Supongo que ya pasaron esos 20 minutos y te arrepientes y corres de regreso a México y la haces en México, ¿no? Y dices, uff, ya estoy safe. El release es como si la migra de Estados Unidos dijera, no me importa que ya regresaste a México, yo te voy a seguir persiguiendo por media hora, lo cual desataría un, un conflicto internacional súper severo, pero la metáfora funciona. O sea, el release quiere decir, yo voy a funcionar exactamente por, en este caso, 310 milisegundos. No me importa si ya estás abajo del umbral, voy a seguir este, funcionando. Entonces, 310 milisegundos, sí o sí, voy a funcionar. Eso quiere decir que si alguien pasa del umbral, luego baja del umbral, el compresor siente la obligación de seguir funcionando, incluso después de que ya bajaste de la frontera. O sea, estás, estás diciendo, te voy a bajar el volumen, incluso si tú ya estás aquí abajo, en esta zona abajo de lo rojo. ¿Para qué querrías hacer eso? Porque lo que no te enseñan en la escuela de producción musical es que el compresor también sirve para incrementar el rango dinámico. Si dejas pasar el pico y haces más quedito el cuerpo, estás haciendo una diferencia más grande entre el pico y el cuerpo de lo que antes había. ¿no? Entonces, aquí voy a hacer el release bastante lento. O sea, mi release hace que el compresor siga funcionando por 410 milisegundos. Y voy a subir el ataque. Ahora voy a decir perro. Perro. Y lo hago así. Perro. Perro. ¿Ven? O sea, eh, no sé qué tanto se nota en el stream. Estoy seguro que sí, bastante. Ya todos lo notaron. <laughs> Pero básicamente esto, cuando vamos a hacer un podcast, tenemos que darnos cuenta que lo que queremos no es incrementar rango dinámico, es reducirlo. O sea, queremos que todo el volumen sea casi igual. En otras palabras, resumen y síntesis. Si se encuentran perillas de attack y release en su compresor para hacer podcast, dejen los dos bastante rápidos. Un ataque rápido es cualquier cosa abajo de 20 milisegundos. Un release rápido es cualquier cosa abajo de 100 milisegundos. Entonces, mientras su attack y release estén en ese rango, todo bien. ¿Ok? Y va, finalmente voy a ajustar el makeup. Ahí está. Chido. Ahí está mi voz lista para un podcast o para un stream. Ya no se escucha la voz de Gora Me puedo acercar aquí y hacer énfasis. Sí, súper sexy. Este, y también este, no tenemos que se pronuncien los plosivos de mi voz ni nada. Y esto es la voz más profesional que puedes tener este, para un podcast. Le voy a subir tantito más el release para que no me corte de inmediato. Ahí está. Súper natural. Y este es ese sonido seco de podcast. Que a la gente le gusta. Ro Drums, bienvenido este, a la Nicademia. Qué gusto verte por aquí. Eh, shout out al canal de Ro. Se llama Offbeat y se especializa en todo tipo de conocimiento sobre batería y bateristas que puedan pensar. Chequenlos en, este, en Instagram. Es donde yo más veo este, el contenido de Offbeat. Ro, con todo gusto. Si gustas poner en el chat la información de tu canal, igual. Este, échale, mi hermano. Uh, va a usar muchos compresores sí claro o sea ro como baterista debe ser compresor man no o igual y tiene una política distinta en cuanto a la compresión bien goro yo he estado hablando casi por una hora de pura cosa técnica en cuanto el sí, audio de tu podcast este creo que la gente en general goro cree que que este que hacer un podcast es ah me compré un bello blue y ahora voy a hablarle a mi amigo y nos vamos a sentar en una mesa y vamos a hablar de lo que sea que la chorcha nos deje este, hablar, ¿no? Y eso es hacer un podcast, lo grabas, lo posteas y haces un post diciendo, hey amigos, ya empecé mi podcast, ¿no? Estoy seguro que es así de fácil. Sí, la verdad, la verdad sí. sí. <laughs> este... Eso es exactamente lo que sucede. Mira, si quieres, vamos a pasar a. ¡Ay! No, esa no es la computadora. Oh, es oh, mirroring. It's mirroring. Uh, ¿Dónde le muevo? este no tiene, ¿Este delay? No tiene delay? Tiene delay. ¿Tiene tiene delay? No tiene como muy, muy corto. Voy a hacer tai chi. Okay. Okay. Voy a regresar, mi regresar mi al normal. micrófono normal. Ahí estoy. <laughs> Ahí estoy. <laughs> bueno, dejen. Eh, ¿Dónde le pongo? Aquí. Dejen arreglo rápido mi. Mi, mi, Ok, ok. Entonces, Entonces yo no regreso al no mi micrófono, micrófono normal, normal. Ahí está, yeah, ya, ya lo tienes. Ya no lo tienes. Sí, cosa, soy <inaudible> chido, soy chido. Bueno, les quería compartir <inaudible> este documento que creo que es más, este, eh, ¿cómo se llama? Es algo que no hablamos mucho cuando hablamos de producción. Todos los videos siempre están como diseñados para que te enseñen a, a hacer o deshacer. Eh, alguna cuestión práctica, ¿no? Así, si poner tu compresor, si pon cómo poner el micrófono, cómo poner el overlay, cómo no sé qué, la chingada, ¿no? Pero yo, por ejemplo, la manera en que organizo mi podcast es de esta manera. Si alguna vez han escuchado nerdoo, Nerdúo siempre se divide en eh, tres partes específicas, ¿no? Eh, aquí hay una parte extra que es el running gag que íbamos a tener. Ese lo hemos dejado como ir un poco. Porque nos dimos cuenta que el, el, esa sección del, del podcast que queríamos hacer era específica para una persona que es nuestro mejor amigo y el, el, creo que no escucha nuestro podcast, entonces dejamos de mandarle mensajes en el podcast. Pero bueno, I digress. El punto es que cuando haces un podcast, no quieres nada más, como dice Nicky, eh, sentarte frente a un micrófono y empezar a hablar a lo güey, sino que siempre quieres tener una cosa como. Eh, como un guión, digámosle, pero en este caso esto es una escaleta porque eh, un guión funciona para cuando tu producto eh, es algo que eh, tiene un mensaje muy específico, ¿no? Que tiene, vas a repetir las cosas eh, exactamente como vienen escritas, ¿no? Una escaleta más bien funciona como para generar una conversación estructurada, más o menos como lo que hacemos aquí en la Nicademia, ¿no? Que siempre entramos a la Nicademia con los temas ya preparados y pensados pero no necesariamente sabemos la interacción que vamos a tener con el chat, por ejemplo. Entonces, eso también puede desviar la conversación, pero nunca nos desviamos a un, eh, digamos, a, a, a un, hasta un límite en donde ya no haga sentido lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, específicamente para mi podcast, y esta es una cosa que he visto que especialmente en podcast de entretenimiento se dividen así la gran mayoría de los podcasts. Eh, primero tienes, ¿Tienes? esta par ¿Tienes? primera parte que le pongo que son 10 minutos al principio, y siempre es importante medir tus tiempos. O sea, siempre vas a tener como. O, digo, es más, le pongo aquí el símbolo de más o menos, porque no tienes que ser demasiado severo y estricto con, con tus tiempos más en contenido en internet. Pero definitivamente tienes que al menos restringirte a cierto tiempo para que no te vayas. Eh, hablando sobre un mismo tema, alo way, ¿no? Entonces, yo aquí tengo dividido estos tres eh, bloques que son mis bloques más importantes. El primero se llama México y Canadá, porque si han visto Nerdúo, mi mejor amigo vive en Canadá. Y México, la sección de México y Canadá se trata más sobre platicar él y yo qué está sucediendo en nuestra vida, porque más allá de que Nerdúo se trate de un programa en donde platiquemos sobre las cosas más nerdas acontecidas en la semana, que. Eh, sino que también se trata de presentarnos a nosotros como una personalidad. ¿Sabes? O sea, es mi mejor amigo y yo. Entonces, y aquí me estás, aquí volando, me estás la volando, cabeza, volando la cabeza, güero, muy cañón, bro, muy porque, cañón o sea, porque, o sea, como te digo, tú, la, te digo yo, yo incluso pensaba, que, pensaba que, que hacer un podcast es nada, podcast es nada, es nada este, más este, este, así como, ¿así como ay, pues, ay, pues, sí, platicamos, pues sí, platicamos y, esa es la, interacción, y esa es la interacción, ¿no? Pero tú, ¿no? Pero tú aunque, sea, aunque tu sea tu misma personalidad, personalidad estás pensando en ti mismo como un personaje. Pues sí, o sea, de, definitivamente, porque tiene, tienes que de alguna manera eh, tener la conexión con la persona que te esté viendo para que no pierdas, digamos, la atención. Y, y creo que, o sea, tú lo haces muy bien porque eres un pedagogo. O sea, al ser profesor, todo el tiempo estás pensando en cómo mantener la atención de tus alumnos para que sea lo más eficiente posible lo que sea que estés enseñando. Entonces... Por eso siempre das ejemplos, aunque sean raros, ¿no? O sea, pero decir que el, eh, ¿cómo se llama? Que tu compresor, el ratio es como la frontera de Guatemala, es una cosa que se te queda clavada ahí y es parte de tu personalidad y es exacto, parte de exacto, lo que vendemos aquí, eh, digamos, vendemos, ¿no? Aquí en la, en la NICADEMIA. Y lo mismo, ¿no? O sea, lo mismo pasa en Erdúo. Tenemos una sección en donde nos presentamos, tenemos una sección en donde hablamos como de los temas eh, últimos acontecidos en el mundo de lo nerdo, porque nuestro podcast tiene... Eh, eh, los dos temas principales de nuestro podcast son que Chucho y yo somos mejores amigos y que nos gustan las cosas nerdas, ¿no? O sea, la cultura geek y la cultura pop. Entonces hablamos de las cosas más recientes y luego al final tenemos un tema. Le llamamos el tema de la semana porque nosotros pensamos que podemos hablar ahí, podemos escoger cualquier tema cada semana y platicarlo durante 20 minutos. Y normalmente el tema de la semana se convierte en, vamos a analizar un episodio de una serie que estamos viendo juntos, Chucho y yo, eh, durante esa semana. Entonces, quien sea que vea Nerdúo, si ves una sola vez Nerdúo, ya sabes qué esperar. Al principio va a haber como una conversación más, eh, como lo que esperarías, como cuando llegas a la casa de alguien más. Y empiezas a platicar como las nimiedades de, ¿y cómo has estado? ¿y cómo está la novia? ¿y que no sé qué? ¿Qué? O sea, eso es parte de la conversación también. Y luego ya vas a lo que te a lo que te truje, Chencho, ¿no? Que es ya hablar de, de la cultura geek y, de, y las noticias más recientes. Oye, Goro, ¿y oye, dirías, oye, que dirías que esto, o sea, por más que es pleno 2021, 2021 este, este, o, sea, es o sea, es una herencia de, una herencia de, del, de, el, los, días de los días de radio de y televisión. Radio y televisión. Claro, o sea, las escaletas vienen eh, directamente de, de la radio. O sea, es una manera en la que se controlaba eh, los programas específicos de. Eh, ¿Cómo se llama? Que, que había en la radio. Porque también hay que recordar que no todos los programas son iguales. O sea. Eh, Ah, te, escuchas, te escuchas doble sí creo que me sí, empezaste a monitorear, empezaste de, monitorear de, nuevo. de nuevo o me quito ah, yo no, de no soy yo perdón es que cuando paso esta escena se me olvida tengo el audio sí. de mi compu entonces si, si yo te estoy monitoreando te vas a escuchar doble ah ya pero ya no deberías escucharte y creo que ahí ya solo ahí me es. escuchan una sola vez sí, no sí. me voy a quitar un audífono para escucharte y ya pero bueno o sea hay que recordar que los podcasts son siempre tienen que tener como un eh, tema específico entonces, dependiendo del tema que tú vayas a manejar, la manera de eh, en la que vas a presentar tu podcast, ¿no? O sea, es, tal vez una escaleta te sirve para un programa como Nerdúo, porque es un poco más libre la conversación, pero no te va a servir tanto como un, noti un noticiario, por ejemplo, que ahí sí necesitan tener una cosa más mm. está un, un guión, ¿no? O sea, como, como lo ves en la televisión, que literal leen las noticias desde el teleprompter, porque necesitan mm. dar las noticias con con cierta severidad y de cierta manera. Lo mismo pasaba en el radio, ¿no? O sea, leían las noticias. Claro. ¿no? Incluso en el, al el inicio del radio, literal, agarraban un periódico y te leían el periódico. O sea, es como un punto intermedio, pues. Entonces, no es ni como era antes, pero tampoco es, o sea, full, nada más libre, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Y también el, 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 el Internet, pues, ha hecho las cosas muy diferentes. En la televisión y en el radio era muy importante que manejaras bien tus tiempos porque habías, eh, la manera en que ganabas dinero era eh, a través de vender eh, espacios publicitarios. Entonces tenías que tener ciertos espacios publicitarios al día entre todos tus programas y era muy importante que no te pasaras de tiempo con tu programa porque ya tenía la televisora o la radio contemplado todos esos espacios en un mm. día que iban a vender. En Internet no pasa eso porque tienes tu canal de YouTube o, o subes tu podcast en Spotify. Y, este, y los comerciales salen eh, como la plataforma quiera que salgan, ¿no? En cada tres canciones o eh, en YouTube salen cada, justo antes de, de cada video. Entonces, eh, eso es lo que hay que estar contemplando, ¿no? O sea, ¿a, a qué grado o sea, vas a estar hablando y con qué eh, énfasis necesitas hacer eh, eh, lo que sea que tengas que decir? Realiza ok. en donde decides entre un guión una escaleta, ¿no? Es mm. más como para un espacio más para dar ¿no? Pues sí, o sea, para hacer un, una conversación más libre y el guión es para decir una información más, mucho más, más formal, ¿no? Oye, Goro, antes de que continúes tenemos un comentario en el chat. Eh, Rod Drums nos dice, creo que para un podcast aparte del compre veo necesario también el uso de un limitador. No sé si fuera mucha molestia, este, darme pasar a mi pantalla eh, por un momento. Mm -hmm. Para ilustrar lo que nos quiere decir Ro, que estoy muy de acuerdo con él. Fíjense, esto es un limitador. También es un compresor. No o sea nada más, y notarán que ahorita brincó el volumen de mi voz. También es un compresor, pero es un compresor que está, este, que está automatizado en ciertos, este, en ciertos parámetros. Este compresor, este limitador, no le puedes eh, modificar el ratio, no le puedes uh, modificar el make-up gain. Es algo que se calcula automáticamente por ti, algorítmicamente adentro de este procesador de audio, pa con el objetivo de maximizar volumen. El limitador es un compresor cuyo único objetivo es automatizar la razón y la ganancia de compensación. De tal manera que te. Que te este. Que, que se maximice el volumen. Y si sí, si ahorita escuchan mi volumen más fuerte, es porque acabo de poner este limitador, ¿no? Que, que definitivamente hace las cosas un tanto más fuertes. Y fíjense, aquí no hay umbral, aquí hay gain. O sea, cuando uno utiliza el gain, eh, cuando uno utiliza el gain, bajar el umbral o subir la ganancia de entrada a un compresor, o sea, el volumen con el que entra tu voz a un compresor, es lo mismo. O sea, acercar la frontera o acercarte tú a la frontera es lo mismo aquí lo que hace este limitador es acercarme a la frontera y fíjense mientras más subo esta perilla más se maximiza el volumen de mi voz hasta que llego a un punto de saturación aquí entonces no quieres llegar al punto de saturación quieres igual incrementar el volumen de tu voz hasta lo, lo que más se puede permitir sin este sin saturar la siguiente perilla que hice out ceiling que creo que esta es por la que me lo comenta roadrums es un limitador a secas. Un limitador es también un compresor cuyo único objetivo es quitar picos. Creo que sigo saturando un poquito. Me voy a quitar un poquito de ganancia. Este y fíjense, voy a bajar esto de out ceiling. Notarán que no cambia para nada la textura de mi voz. Solo el fader ya no sube tanto. O sea, perdón, el fader, el medidor ya no sube tanto. Aquí llega máximo hasta menos dos. Le puse un tope en menos dos. Este ceiling, este limitador, lo ponemos con el objetivo de que mi voz nunca toque realmente cero decibeles. Y si mi voz nunca toca realmente cero decibeles, pues, eh, prevengo llegar al punto de saturación del archivo de audio, o sea, el punto de clipping, el punto donde se escucha así, ¿no? O sea, por hacerlo artificialmente. Entonces, si, si no permito que el audio toque nunca realmente cero, prevengo distorsión en mi voz lo hace de una manera muy elegante en la que no rectifica la onda, sino le mete ruido para que no este suene distorsionado el tope y pues es una herramienta muy elegante. Finalmente, siempre lo que vas a querer y esto Goro tiene una manera más efectiva que yo de hacerla. Necesitas un medidor de LUFS. Luego hacemos otra Nicademia que explique todas las distintas escalas de decibeles porque hay un buen, pero fíjense, este medidor de LUFS de decibeles LUFS son loudness units Full scales, loudness unit full scale, eh, son medidores de estruendosidad en español. Me dan un volumen promedio de mi voz a lo largo de todo lo que estoy hablando. Normalmente quieres que tu podcast se mantenga en más o menos 14, de, menos 14 decibeles todo el tiempo. Aquí tengo menos 16, no está nada mal para sacarlo, la verdad. Este, si quieren sacar un poquito más que eso, a ver, le voy a subir a mi limitador. Según yo, no estoy. No estoy Distorsionando ¿Eres acá. Chester chetos? Ahí está. ¿Qué pasó? Eres Chester Chetos. ¿Por, ¿Por qué? Un poquito más que eso. Un poquito más que eso. No, ya no salen los chetos. Sí, es para que los niños ya no quieran estar comiendo chetos a fuerzas y les demos problemas como de diabetes juvenil. Creo que es un buen propósito, pero sí se extraña a Chester Chetos. Vean cómo le subí a mi limitador. Ahorita ya está, estoy saturando un poquito. Creo que le voy a bajar un poquito acá. Ahí está, pero el volumen promedio de mi voz sigue en menos 14. Hay herramientas gratis que puedes utilizar para esto. Mi favorita es de la marca Yulin y se llama Loudness Meter 2. Le puedes dar este aquí que comience. Du -du. cuando le das play. Baby Shark, doo doo. Doo doo, Baby Shark. Es tan profundo. El, el artista se llama Pink Fong, aparte. Ahora acá, Mommy Shark. Doo-doo, doo do do mommy shark. Entonces, hasta me da un histograma de qué tanto unes tengo. Y vean perfectamente en este cachito de Baby Shark. Alcancé exactamente menos 14 decibeles, que es como el decibelaje de loops recomendado para sacar un podcast. Se escucha bien en celular, en la bocina, se escucha bien en monitores, se escucha bien en este. en, en ¿Cómo se llama? En, en. audífonos, en todo, ¿no? Entonces, uh, gracias por ese comentario. Este. Gracias por ese comentario, mi estimado uh, Ro. Y Goro, tenemos este. El justo que se acaba de suscribir por un mes. ¡Woo! Muchas gracias. Hay que recordarles que justamente este de mes, este. en el momento en que lleguemos. A los 40 subs en el canal vamos a hacer una rifa del micrófono SMS SM57. Sí, entonces. Miguel, Mike, acabas de comprarte un boletillo para posiblemente ganarte un SM57, nada más por suscribirte. Literal, el hecho de suscribirte te hace... Este, tener la posibilidad de ganarte equipo de audio. La Nicademia siempre rifa equipo de audio. Primero vamos a empezar con un 57. Les voy a regalar micrófonos de condensador. Después les voy a regalar monitores también. O sea, la Nicademia siempre está regalándote equipo de audio para que puedas empezar tu home studio. Y también recuerden que la Nicademia tiene otros servicios. Este, por cierto, le debemos a Mike Justo también acá. Ah, espérenme, voy a tener que setearlo. Acá siempre decimos el nombre en un suscriptor nuevo con efecto. Y Mike, a ti te va a tocar. Miguel Justo. <laughs> Miguel es Justo. Ahí está. <laughs> Muy bien. Recuerden que la Nicademia también eh, ofrece asesorías personalizadas que llamamos mentorships. Básicamente es tiempo personal conmigo en el cual te puedo ayudar a un proyecto que tú determines. ¿Quieres iniciar un podcast? ¿Quieres producir una canción? ¿Quieres empezar una empresa dentro de la industria musical? ¿Quieres programar plugins de audio? ¿Quieres aprender a, a hacer arreglo de vocales más específicamente? Cualquier cosa que tenga que ver con música, teoría musical o tecnología de audio, lo que tú quieras, te ayudo. Eh, dos veces a la semana, una hora, son 3.500 pesos al mes. Una vez a la semana, una hora, son dos mil pesos al mes. Y si nada más requieres una sola sesión conmigo, una hora es un único pago de 550 pesos. ¿Ok? Además de que tu suscripción te da chance de ganar equipo de audio todo el tiempo. Gracias por este, este, por este comercial de nuestros sponsors. Regresamos a Goro para que nos explique cómo es este promoción, cómo es eh, programar un podcast. El siguiente punto que quería tocar es eh, recuerden, tienen que planear bien su contenido y también tienen que planear bien cómo lo van a distribuir. No, entonces, eh, para mí, la plataforma más importante eh, eh, para Nerdúo es YouTube. Entonces, todo lo que yo hago ine inevitablemente es como te trae de regreso a al YouTube. ¿Y cómo es como intento hacer esto? Pues le agregué un elemento videográfico a todos mis, mis podcasts, ¿no? O sea, cuando, si te metes en YouTube, me vas a ver a mí y me vas a, y vas a ver a Chucho. Nos puedes escuchar en Google Podcast, nos puedes escuchar en Apple, en Apple Podcast o nos puedes escuchar en eh, Spotify, en la que se te ocurra, porque lo subimos en Anchor y ya de ahí eh, por, eh, se va a todos lados pero YouTube es definitivamente la plataforma que queremos hacer crecer. Entonces, tomando eso en mente, pues entonces a esa plataforma esa es la que haces única y especial, ¿no? Esa es la que haces que la gente venga, pero también es importante darles opciones eh, de esa manera. Y también, si, si se van a cualquier capítulo de Nerdúo, bueno, más bien en los más recientes, porque también es importante ir como ir eh, revisando las cosas que funcionan y las cosas que no funcionan en tu propio contenido. Eh, lo que nosotros empezamos a hacer en el es que si tenemos este, esta capacidad de, de video ¿no? en YouTube lo que hacemos es que le agregamos esta pantallita en donde podemos ver de lo que estamos hablando ¿no? y de alguna manera genera un poquito más de interacción y es más entretenido para la persona que te está viendo pues eh, ver el, del, de lo que estás hablando inclusive todas las semanas cuando hablamos sobre el tema de la semana Chucho prepara una presentación de la serie que estamos viendo en donde agarra los screenshots eh, más representativos del episodio y los vamos platicando y de esa manera también mantenemos como esta, eh, como esta línea, pues, una línea narrativa de, de las cosas que estamos comentando. No empezamos a hablar del principio y nos brincamos al final y luego hablamos sobre el, el ¿cómo se llama? sobre la parte del medio. Sino que siempre tenemos como esta línea bien pensada de cómo queremos eh, opinar y de qué queremos hablar en el podcast. Eh, como, bueno, tenemos en. Antes de que siga con mi explicación, eh, tenemos en, en el chat una pregunta de Diana Bernal que no contestamos. Sí, no, este la, la acabo de hacer también. No, pero la de qué opinas del Lawson para esta configuración, Exacto. te pregunto a ti. Sí, fíjate, me agrada bastante la suite de Ozone, Diana. Creo que yo no, en particular, no uso Ozone, pero sí la he usado bastantes veces. Me agrada mucho todas las opciones multibanda que tiene. Pero si todo lo que yo acabo de hacer aquí, tú lo quieres hacer en Ozone, sirve perfectamente bien. Tiene bastantes colores de compresor Ozone que también me agrada. O sea, puedes ponerle distintos modos de distorsión y así. Ahorita ya me están escuchando por mi procesamiento normal, por cierto. Este, o sea, no le veo absolutamente nada de malo a utilizar nada más la suite de Ozone para procesar tu voz en este podcast. Lo que importa es más bien el, el, la secuencia de procesos que hicimos. Si te lo resumo, puse primero un gate, ecualicé mi voz, puse un diester para quitarme eh, S's, este, usé un compresor para igualar el volumen de todo lo que estoy diciendo. Eh, un limitador para maximizar el volumen de mi voz y un medidor de loops para asegurarme que mi voz quede en promedio alrededor de menos 14 decibeles de loops, básicamente. Pero pues sí, si se te antoja usar nada más los videos, lo recomiendo ampliamente. Y bueno, para la segunda pregunta de Diana que dice, ¿cómo compartes con tu compañero el video? Es una cuestión algo complicada porque Chucho vive en Canadá. Entonces, esencialmente, si tienes la posibilidad de hacer un podcast en vivo con la otra persona, yo recomendaría que mejor eh, grabes tu podcast en, en, el, en el mismo espacio. De esa manera puedes tener una sola computadora con un monitor, ¿no? En donde si tienes un preparado video o lo que sea, lo pueden ver directamente ahí. Y eh, la manera en que yo lo hago es utilizo OBS para grabar también. Les voy a poner tantito aquí la ventana de, de OBS. Y literal lo que hago es que aquí abajo hay un video que dice empezar, eh, start virtual camera, eh, prender la, la cámara virtual. Cuando presiono este botoncito, lo que sucede es que lo que sea que estoy eh, pasando por eh, OBS o lo que estoy streameando, lo puedo poner como si fuera mi webcam en cualquier aplicación, Zoom, eh, Discord o lo que sea. A mí me gusta mucho utilizar Discord y aquí tengo mi servidor de... Nerduo, en donde grabo con, con mi compañero. Y lo que hago aquí es que selecciono eh, OBS Virtual Cam. Y entonces cuando prendo mi cámara. Oh, sorpresa. Sale lo que estamos ¿no? Aquí, obviamente, se es hasta este, este efecto de The Mirror, de, ¿no? De... de como de espejo. Porque pues es, sí. estamos viendo exactamente lo mismo. Pero si se ven, si se dan cuenta aquí, literal. Yo podría streamear el, eh, en, en, como si fuera mi webcam eh, cualquier stream. Y no solo eso, también si es, un, si es material eh, audiovisual, eh, lo que puedo hacer, o sea que tiene audio, es que aquí tengo un plugin de OBS que se llama Audio Monitor. Y lo que hago con este es que puedo pasar a través de un cable virtual o de un bus. Y lo. Sí, los que saben utilizar un DAW, eso es básicamente lo que uso, ¿no? Un cable virtual, que lo único que, ha que hago es que pacheo el audio de mi computadora directamente como si fuera mi, mi micrófono, y entonces Discord lo reconoce como si fuera mi micrófono. ¿Cómo se ve esto? Si me voy a Voz y Video, tengo aquí como Input Device mis cables virtuales. Tengo, por ejemplo, este que dice cable de Output VB Audio Cable D tengo hasta cuatro cables virtuales y con estos cablecitos puedo eh, eh, mandar el, el audio de mi computadora puedo mandar el stream todo desde OBS como si fuera mi webcam en Discord entonces de esa manera es la manera más sencilla que tengo para compartir eso Goro tienes mil de preguntas creo que, que le estás pegando exactamente lo que todos querían saber eh, hay varias cosas te las voy a ir leyendo en secuencia okay. no este Rodrums te pregunta qué puntos te hacen diferente sobre otros podcasts, Goro. Aquí creo que lo que... Es difícil, ¿no? O sea, porque obviamente, pues, especialmente en una plataforma como YouTube, si se van a mi página de Nerdú, van a decir, oye, Goro, ¿cómo es que nos estás dando clase de esto si tú apenas tienes 36, 35 suscriptores y no tienes como demasiados views y lo que sea? Miren, lo que sucede aquí es que quien aguante, la, la, ¿cómo su, funciona el Internet? Es el que aguante más. Jala más, ¿sabes? O sea, si tienes una idea, tienes que llevarla. Eh, Chequense esto, llevamos siete meses haciendo videos en dúo y poco a poquito le, le hemos estado agregando cosas, hemos estado como eh, jugando y, y como diversificando un poco nuestro contenido, intentando encontrar la manera en pegarle algún nicho. La cuestión es que, por ejemplo, ahorita estamos intentando crecer con TikTok, que es una plataforma nueva que tiene mucha... Que este... a mí me agrada bastante. Sí, tiene mucho público. Entonces, yo les recomendaría que lo que sea que hagan, de entrada lo metan en TikTok porque eso ya los va a diferenciar, ¿no? O sea, vayan a buscar podcasts en TikTok. Ya hay varios, pero es muy divertido como ver a la gente intentando editar horas de contenido en un minuto, ¿no? Entonces, es, ya de entrada ahí eso te hace diferente. Y lo segundo es lo que siempre te va a diferenciar es que eres tú. Un podcast es especialmente uno de entretenimiento como este es todo sobre personalidad. Quién eres uh -huh. tú y por qué tu opinión importa, ¿no? Y las metáforas raras de tu hermano. Y las metáforas raras de tu hermano. Entonces, eso, eso es justo lo que tienes que hacer. Tienes que meterle mucho de tu personalidad y eso es lo que va a hacer diferente tu contenido. Y creo que algo que también tiene que ver, goro, que es relevante a lo que nos pregunta Robert Drums. Tú alguna vez me dijiste de lo de la ruta crítica del usuario, ¿no? Que yo en mi vida había pensado. Yo pensaba que sacar en redes era sacar en redes y ya, y como dices, el caguante. Pero tú me hablaste una vez de esta ruta crítica. Claro, o sea, el, la ruta crítica, del, eh, o más bien la ruta del usuario, eh, es, es una cosa que. Si quieren entenderlo teóricamente, busquen en Google lo que es el transmedia y ahí se pueden empapar, ¿no? De, de teóricamente cómo. cómo Cómo es que funciona el Internet hoy en día, ¿no? Porque es más un. Eh, el Internet ha regresado como al tiempo de las cavernas, de alguna manera. O sea, si les puedo dar una analogía, antes la gente, cuando compartía información y cuando se comunicaba, se sentaba alrededor de una fogata y platicaba sobre sus vivencias o contaba historias y lo que sea, ¿no? Luego pasamos al tiempo de los medios de comunicación masivos, en donde la televisión era como. Eh, tenías como cierta interacción con ella, pero en realidad era como de un solo lado, ¿no? O sea, la televisión no podías como poner en el chat, oigan, odio esto, los odio, ¿no? Y ahora, mm. ahora en el Internet hemos regresado más como al tiempo de la fogata, porque si lo piensan, ahorita en la Nicademia estamos... Nico y yo platicando con ustedes, pero ustedes también pueden tener input con nosotros, ¿no? Sí, sí. Y somos una comunidad, aunque sea chiquita, pero que estamos platicando sobre un tema que nos interesa a todos los que estamos presentes. Exacto. Entonces, eso es la parte como también eh, muy interesante. Y la ruta del usuario se refiere a que tomando en cuenta eso, o sea, que estamos lidiando con nichos, tenemos que siempre pensar, es lo que les estaba diciendo, a mí lo que me interesa es que crezca mi canal de YouTube. Entonces, si hago un TikTok, si van a mi TikTok van a ver que lo lo que viene en medio de todos mis TikToks de nerdo, bueno que solo llevo dos, no, pero o sea, en esencia uh -huh. el, lo todos los TikToks que voy a ir produciendo siempre van a tener un link que redirige a mi YouTube en eh, en primera instancia, no. También así como todas mis cosas, pero también. como todo lo de la nanicademia redirige a Twitch, ¿no? Exactamente. O sea, aquí Twitch es nuestro hogar. Sí. Claro, o sea, la Nicademia siempre va a ser eh, nuestro lugar fuerte, el Twitch. Entonces, o sea, tienes que, por eso tienes que pensar eso, porque de esa manera vas a tener un, una mejor estructura del contenido que tú vayas produciendo. Tienes un buen de preguntas todavía, profesor <laughs> Goro. Este, dale, dale. ¿Cómo compartes con tu compañero el video? Eso ya nos lo dijiste, ¿no? Con sí, con y... el... Va. Eso es con VB Cable y con la cámara virtual de OBS. Otra. Oye, cuando hago eso, lo del bbcable Cable y la cámara virtual, se me muere el stream. ¿Qué configuración recomiendas para OBS o depende de la computadora? Eh, ahí sí, pues yo sí creo. Ahí checa las especificaciones de. porque sí va a depender de, de la capacidad que tenga tu computadora. Si tu computadora no aguanta hacer eso, pues, pues tal vez sea buena idea como invertir en una computadora más choncha o. Eh, mejor eh, eh, porque no te puedo dar como yo lo, te puedo dar los settings que yo uso en mi computadora pero no sé si esos te van a funcionar a ti específicamente mi error número uno que cometí en eh, cuando empecé a streamear es que no sabía cuál era el límite de, de de cada plataforma por ejemplo en youtube creo que son eh, hasta 8000 kilobytes de mm. transferencia que puedes hacer twitch eh, solo hace 6.500 máximo o 6.000, me acuerdo. Ahí lo tengo, pero si lo buscan en Google rápido, así como máxima ta tasa de transferencia de, de cualquier plataforma, YouTube, Twitch o la que quieran, les va a salir. Porque yo lo que hacía antes era como de, no, pues yo quiero toda la calidad acá, 4K, <laughs> no sé qué, no. Entonces le pones toda la calidad que puedas y tu computadora está muriendo. Entonces siempre es bueno como tener en cuenta qué tanto jala eh, tu computadora y también qué tanto jala tu internet. Nosotros aquí tenemos un internet de 40 megabits paralelo, que es decente para lo que hacemos aquí, ¿no? Pero si tu internet solo tiene una eh, velocidad de carga de, 10 mega, eh, de 5 megabits, cinco, ¿no? sí, que es lo que normalmente es. Eh, y tú le estás intentando meter 6 megabits a, a, de, de carga a, a tu internet, obviamente tu internet pues no, no va a tener como la capacidad de hacer eso. Fíjense, así como son las cosas en México, a veces uh, por un error o por otro, ya nos pasó dos veces, nos bajan el plan a uh, que ya no sea 20 megabytes de upload y 20 megabytes de download. Y cuando eso llega a suceder, la primera vez que habló Goro para arreglarlo, le dijeron, ah, y es que no importa la, lo de su vida, ¿no? Y él así es, sí, sí importa, porque estoy haciendo muchas cosas de video en internet, bla, bla, o sea que yo subo mi video, ¿no? Y la segunda vez que habló Goro, noté algo muy interesante. Al principio le dijeron, bueno, te damos un plan empresarial, ¿no? O sea, por si necesitas mucho de su vida. Y luego le dijeron, ah, bueno, si eres YouTuber o streamer, ¿te conviene este plan? Sí. Que es el que teníamos. O sea, cambiaron el vocabulario de empresas a YouTube y streamers cuando te ofrecen el plan que nosotros tenemos. Entonces, ya puede, creo que es algo que puedes platicar con tu proveedor de Internet de confianza, que te dé bastante de upload. La Nicademia no sería posible si tuviéramos 5 megabytes de upload. Nos pasó una sola vez y tuvimos que adaptar la calidad de la Nicademia muy severamente para poder lograrlo, ¿no? Y fíjate, Goro, aquí voy a unir dos preguntas que te hace Jerry Toledo. Dice, Goro, ¿hay como specs de la compu necesarios para usar OBS sin que la compu muera? Dice, lo he intentado usar un par de veces en mi MacBook 2013, pero el ventilador suena como si fuera a volar. Y aquí también intercedo yo tantito, Jerry porque este, no nos puedes estar haciendo esas preguntas. Ahora, no, no es cierto, claro que puedes. <laughs> Qué mala onda. Este, no, sí puedes, claro. Interesado yo también, Jerry, porque yo tengo una MacBook Pro 2012 y te juro, las 2012, 2013 las amo porque son tan modulares y les puedes cambiar todos los componentes y el RAM y lo, las unidades de estado sólido, todo ese rollo. Pero algo en lo que flaquean cañón las MacBooks de inicio de los 2010 es el chip, el procesador que eh, eh, para gráficos. Neta, es terrible. O sea, yo no puedo editar video a gusto en esta computadora 2012, por más que está súper tuneada. Necesitaría un procesador de gráficos distinto. Yo no podría hacer solo la Nicademia en esta computadora que uso para dar los ejemplos de audio. Y por eso le tengo que mandar todo mi pantalla y mi micrófono y mi cámara a Goro para que él si lo transmita y Goro se encargue de todo lo de audio. Además, si sí, debo también eh, eh, de, decir un poquito más, me agrada esta secuencia porque así yo solo me preocupo de lo de audio y de lo que vamos a dar de contenido en la Academia y Goro se preocupa de todo lo demás y neta hacemos una dupla muy como de productor y artista, ¿no? O sea, yo me tengo que enfocar nada más en lo que voy a dar y en el material que voy a presentar igual que un productor musical. Eh, con el artista, le dice, oye, tú enfócate en escribir la canción y en hacer los acordes y el arreglo. Y Goro se, se preocupa del flow del programa, de las escaletas que les muestra, de la transmisión técnica, ¿no? En, en OBS, todo ese rollo. Entonces, o sea, me gusta esta división de trabajo porque siento que si yo tuviera que estar fijándome aparte del chat, en OBS... En, en las luces, en todo este rollo, se me llenaría la cabeza demasiado y no creo que podría. ¿no? A, mí, a mí me sucede justamente en estos episodios, ¿no? O sea, cuando yo tengo que presentar también mi parte, o sea, luego no estoy viendo acá y, y se me va el audio doble y cosas así, porque sí. son muchas cosas que mantener. Entonces, mientras más puedan delegar su trabajo, sí. es bueno hacerlo sí. mejor, ¿no? En equipo siempre sale mejor. Y veo que aquí Jerry Toledo dice. Eh, bueno qué specs usar lo que les puedo recomendar y, y les puedo explicar por qué con mac de 2012-2013 es difícil hacer stream es porque necesitas un cpu primero que nada que sea de mínimo de seis núcleos Eso es como el mínimo para que te funcione más o menos chido preferible de ocho no eso ya si vas a construir tu, tu pc busca definitivamente un cpu de ocho núcleos por qué porque digamos que los núcleos son cuántas tareas al mismo tiempo, digamos, puede hacer el cerebro de tu computadora. Entonces, mientras más núcleos tenga, más tareas puede hacer en un solo momento, significa es más rápido, ¿no? Eh, sobre todo cuando estás eh, para cosas como codificación de video, un CPU puerco es lo que quieres, ¿no? Específicamente para hacer streaming, 16 gigabytes mínimo. De nuevo, o sea, eso es lo que necesitas para que, para que funcione eh, bien tu programa. Y la velocidad de tu RAM es una cosa que si vas a comprarla una, a algún lugar en donde alguien te atienda y te va a decir, siempre te va a querer vender la más rápida y la más cara. Ahí depende mucho de cuál es tu CPU. Sí, no se dejen engañar. Si tu CPU es de AMD, sí importa la velocidad y mientras más rápido, mejor va a ser el, eh, ¿cómo se llama? El... el performance, ¿cómo se dice? Eh, la la Somos, la performance, la performance, no, o sea, mejor va a ser, eh, mejor va a funcionar tu CPU si es eh, AM, mejor rendimiento, mejor rendimiento te va a dar. Para Intel, sí. la velocidad de la RAM realmente, aparentemente no, no, no te afecta demasiado. Solamente utiliza la velocidad de la RAM indicada por el CPU como viene en la página de Intel. Pero si le pones una más rápida, tampoco te va como a... O sea, en realidad va a desaprovechar esa velocidad más rápida tu, tu CPU. Pero quiero dejar en claro que yo pensé en decir rendimiento antes de que Lisa Coconita pusiera el rendimiento en el chat. <laughs> okay. Y eso es un hecho universal. Ok. Ok, muchas gracias. Este, fíjate, y mira, aquí también nos hacen este comentario. Ahorita voy con, con las siguientes preguntas de Diana, pero nos dicen los pecs. Esos specs güero, son cosas muy caras, lloremos, ¿no? Eh, <laughs> yo creo... Curiosamente, no, o sea, bueno, o sea, sí, sí es una inversión, pero si invierten en una computadora buena desde ahorita, les va a durar más tiempo. Entonces, lo que sea que le inviertan ahorita, si hacen su proyecto chido y le entregan mucho amor, se los va a regresar después. Entonces, tampoco le tengan como mucho miedo a todo esto, porque sí pueden encontrar buenos productos específicamente y buscan en dónde comprar por ejemplo yo mi laptop es de Lenovo y la compré directamente en Palacio de Hierro siento que ahí fue un error eh, mío pero también era mi única oportunidad de poder comprar la computadora que utilizo porque es el crédito que tenía disponible entre mis familiares por ejemplo no entonces busquen eh, eh, entre sus familiares o apóyense de la gente que conozcan y realmente identifiquen cuál es su oportunidad y a qué cosa le pueden apuntar o, o cómo pueden ahorrar dinero para llegar a conseguir lo que sea que necesiten. Porque una, si tienen el dinero para pagarlo de contado, construyan su PC. Les va a salir mucho más barato. Nada más tengan cuidado porque ahorita comprar un GPU está difícil porque hay una escasez de semiconductores y no hay GPUs y por eso ahorita están disparados los precios. Pero también esperen ofertas. Lenovo.com, por ejemplo, en el Día del Padre, en el regreso a clases, en el hot sale, en el Cyber Monday, hacen unas ofertas ridículas. O sea, así de 24 meses sin intereses. Eh, llévate la compu en 26 mil pesos, ¿no? Una cosa Y es una compu buena, ¿no? Entonces, ahí es en donde tienen que como que sí. eh, empezar a investigar más sus posibilidades y no se quede nada más en el Amazon y en el Liverpool, ¿no? O sea, busquen en todos lados. Busquen específicamente, encuentren un modelo que quieran comprar y compárenlo en todas partes. Y se van a dar cuenta que tristemente aquí en México los precios los disparan muchísimo. Y, y no hay una razón como muy coherente de por qué lo hagan. Y, y si sí es caro, pero si sí hay maneras de como conseguir, de acuerdo a tu capacidad eh, económica, lo, lo que sea que necesites, ¿no? Eh, y las, las tarjetas RTX. Sí les recomiendo que busquen una RTX eh, hoy en día porque por la longevidad que va a tener su, su equipo, porque pues es, digamos, la tecnología nueva, pero no necesariamente necesitan la serie 30, ¿no? La 3090 o la 3070. Con la serie 20 es más que suficiente. Yo tengo una 2060 de laptop, ¿no? Y me ha funcionado hasta ahora perfectamente. No tengo sí. ningún problema de drop frames ni nada, nada así. Y esta es la razón, Jerry de por qué tu Mac tiene tanto problema con, eh, con, con OBS. Ajá. En realidad, las Macs de ese año no tienen GPU. Tienen no. un CPU que, divide, eh, que se divide en dos, ¿no? Tiene gráficos integrados en el CPU y entonces cuando el CPU al hacer los dos trabajos, pues obviamente es un cuello de botella y te va a costar más trabajo utilizar. Y estamos jodidos. Pero lo que puedes hacer para resolverlo <laughs> es que hagas lo mismo que hermano? yo. O sea, que tengas un hermano. Primero fabrica un hermano y después haces que ese hermano reciba todo tu video y que él se encargue de lo de, o sea, o con un amigo o algo así, ¿no? O sea, sí hazlo a dos computadoras o a tres si es necesario, o sea, pero sí hay maneras de encadenarlas como les hemos mostrado hace dos semanas también en la academia, que lo podemos hacer a mucho más detalle cuando ustedes gusten. Pero Goro tiene razón, o sea, al fin y al cabo yo estoy utilizando una laptop del 2012. Mi compu ya casi tiene 10 años. Es ultra antigua para hacer una laptop. Y sigue funcionando bastante bien para todo lo que tengo que hacer mientras sea siempre y cuando de audio. La mía le metí 20 mil pesos en el 2013 porque agarré, fui a la tienda de Mac y dije, dame la del año pasado, no me des la de este año. Fue más barato, fue a plazos, la terminé de pagar y luego le hice unas mejoras que en total me costaron como unos 15 mil pesos entre lo estético y lo funcional, pero fue a lo largo de nueve años. Entonces en nueve años le he metido 35 mil pesos, creo, esta computadora. Que equivale a como haber gastado en mi computadora 324 pesos ¿Qué? al mes. Discúlpame. Durante nueve años. ¿Qué dijiste? ¿Qué dije? Haber gastado. <laughs> <laughs> Perdonen, no me pude contar. ¿Sí? <laughs> ah... Bueno, gasté 324 pesos al mes en mi computadora a lo largo de nueve años, ¿no? Sí, este sí, que sí. ya se empieza a escuchar más manejable. Por supuesto, hice ese cálculo en mi cabeza: quien no me crea es mi amigo. No es mi amigo. <laughs> dije toma mi cabeza bien sí. este Goro también tienes otra pregunta técnica cómo partiste el VB cable ah eh, los VB cables o los cables virtuales de son esta no sé si alguna vez Si les gusta el mundo del streaming obviamente han escuchado hablar de Voice Mirror es una mezcladora o una mixer perdón digital que te ayuda a dividir el audio de tu stream de una manera más coherente para que no tengas que estar este, como ahí jodiéndole en el, en el OBS, ¿no? O sea, con todas tus entradas y salidas de, de audio. Eh, el audio. El cable virtual, eh, hay uno que es gratis. O sea, puedes bajar uno, que nada más dice cable input, y es gratis. Puedes tener hasta cuatro si compras estos paquetitos de A más B y C más D. Lo que me gusta mucho de estos paquetitos es que si mal no recuerdo, creo que cuestan 100 pesos, 150 pesos. Y puedes comprar nada más dos o los cuatro. O si nada más necesitas uno, puedes comprar, eh, ni siquiera comprar nada más, eh, a utilizar el que es gratis, ¿no? Y aparte es una donación. Entonces, eh, literal, esto es software open source. Y aquí mira, están los, todas estas licencias te dan exactamente lo mismo. Entonces, aquí dice, desde 5 euros. Hasta 25 euros, ¿no? Eh, bueno, 5 dólares, creo. No, no sé cómo tienen aquí su página, pero aquí pueden escoger, literal pueden escoger la licencia más baratita. La, la agregas, la pagas y te, dan, te mandan una licencia a tu correo con la que puedes tener más de un cable virtual. 5 Bitcoin. Sí, no, eso es un buen de dinero. <laughs> eso es lo que cuesta un país pequeño. <laughs> pero sí eh, yo la verdad sí recomiendo mucho el también pagué el programa el programa no lo recomiendo tanto eh, igual es eh, eh, funciona con con donación pero eh, la verdad eh, recomiendo más este mm, el plugin que se llama eh, audio monitor creo déjense los busco rápido y en lo que Goro busca y esto va para Diana en específico eh, porque creo que usas Mac Diana en Mac es mucho más fácil partir el audio dentro de tu compu. Ah, Yo sí, te sí. recomiendo Sounds Element, que ya lo recomendamos la Nicademia pasada. Es Element de Cush View, -E K-U-S-H-V-I-E-W, Cush View, como Cush de Juana. Cush yeah. este, View, Element. Element, te permite partir el audio y meter plugins como tú quieras. Es lo que me ven usar a mí para segmentar el audio de mi computadora en la Nicademia, ¿no? Y yo, este plugin de audio monitor, eh, literal hace lo mismo que el Voice Mirror, solamente que lo integraron a OBS. Entonces, alguien literal se enojó de tener que prender eh, Voice Mirror porque lo que más odio de Voice Mirror es que utiliza muchísimo del rendimiento de tu computadora, hasta el 10% del, ¿cómo se llama? De, del consumo de energía de tu computadora se va cuando tienes encendido Voice Mirror, ¿no? Entonces, sí. es una aplicación extrañamente pesada para lo poquito que hace y más porque es una aplicación de audio entonces naturalmente eh, las aplicaciones de audio tienden a ser como menos exigentes con los recursos de lo que es un OBS o de lo que es Adobe Premiere y esas cosas pero también me gustó mucho este plugin porque al integrarlo directamente a OBS pues no gasta mucho más recursos de lo que ya gastaba OBS para empezar entonces es eh, eh, también es, es la manera en que pues tienes que ir como identificando qué sí funciona y qué no funciona en tu computadora. Pero sí. definitivamente este, este es una, una gran recomendación de plugin, porque lo que me permite este plugin es que tengo el monitor en mis oídos. O sea, puedo darle mute a Nico en, en mi monitoreo, pero eh, ustedes lo siguen escuchando. Que si han trabajado en estudios de grabación es algo que haces con esos, eh, con el hardware de monitoreo que tienes para el sistema de monitores de tu estudio, que puedes escuchar nada más por los audífonos o en las bocinas también. Goro encontró una versión virtual de eso en el plugin que les está mostrando. Y hablando de plugins, Goro nos preguntan también qué plugins son tu top, ¿no? Creo que Goro ya nos demostró muy bien cuáles son los que más usa para esto. ¿Cómo se llamaba el plugin de monitoreo? que Es este Audio Monitor. Sí, a, y creo que se referían a, al de, al del podcast también, Goro. Si pudieras poner mi pantalla rápido, porque creo que ah. creo que Diana se, se refiere específicamente a, 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 a lo que normalmente uso. Fíjate, Diana, mis plugins favoritos, mi ecualizador favorito es eQuick. ¿Por qué? Porque eQuick me gusta que es súper rápido de usar, como dice el nombre, y usa muy, muy poquito CPU. Lo programaron con eso en mente. Me encanta que está en blanco cuando empieza. Puedo dar doble clic, poner una campana. Tengo todo tipo de filtros en él. Es maravilloso. Este, este es el ecualizador que más me gusta por mucho. ¿no? Eh, cuesta como mil pesos. Es el único que realmente este, he comprado porque siento que me gusta apoyar la compañía. Y la verdad, en cuanto a otros plugins, soy muy fan de todo lo que ya viene de cajón en Reaper. En la Nicademia casi siempre me ven usar Logic. Pero en realidad en mi trabajo de día a día y para casi todo lo que hago es Reaper, Reaper, Reaper. Lo amo. Es el DAW más flexible que he usado en mi vida. Lo puedo modificar para lo que quiera y corre como con una décima parte del CPU que corre este cualquier otro DAW, ¿no? Especialmente los, los más mainstream como Logic Pro Tools y Live. Este, en cuanto a compresores, me gusta utilizar eh, diferentes tipos de compresores. Eh, te digo, uso mucho del stock de Reaper. Me encanta. Tienen una imitación de un 1176 que llaman el 1175. Tienen imitaciones de, de Fairchilds. Uh, tienen, imita tienen toda imitación de compresores. Usualmente uso compresores de Reaper cuando tengo que usar compresores. Este es uno de mis super concept. El saturador de Reaper es increíble. O sea, neta, te da una saturación muy leve que incrementa el volumen de lo que estás haciendo sin realmente hacerlo de una manera muy notoria y sin distorsionar. Tienen un compresor especializado. En, eh, en percusiones que amo. Está basado en, sospecho, los circuitos de una mesa SSL, que también están especializados para atacar transitorios percutivos rápido. Y este compresor lo uso mucho sobre percusiones en mis mezclas, definitivamente. Uh, me gusta mucho la suite de MELDA, que utilizo para los, este, ya sé que suena muy raro, <laughs> la leyenda de MELDA. Este que suena muy raro, pero así se llama la suite, que te digo, Melda Production, tiene buenos reverbs, tiene buenos compresores, tiene buenas cosas en general y el eh, plugin de monitoreo que me preguntas en específico eh, se llama Yulind Loudness Meter. O sea, -lean, como you lean, tú recárgate, Loudness Meter. Este es completamente gratis. También trato de usar puras cosas gratis porque me gusta que con quien colaboro le pueda mandar una sesión. Ay, no tengo ese plugin. Descárgalo acá. No hay problema. Todo mucho más fácil. Y finalmente también amo los maximizadores y, y limitadores de, de Reaper. Entonces yo en general uso casi todo lo de stock de Reaper. Está súper bien programado y encima es modificable. Ya sé que suena raro que no esté sacando todo lo flashy como el Little Alter Boy y la suite de Ozone, ¿no? y todo lo de waves y no sé qué pero saben que llegué a un punto un poquito más serio en mi carrera como ingeniero en audio porque dije ok ya pasé muchos años persiguiendo a la compañía de plugins más famosa del momento estuvo chido lo sigo siguiendo nada más por informarme pero he llegado a un punto en el que digo dame como MacGyver una navaja qué referencia tan vieja pero bueno una navaja este, y un poco de pólvora y te puedo hacer una mezcla entonces, ese es mi, mi rundown. Si quieren, luego hacemos también otra academia en la que les muestre exactamente qué plugins uso cuando mezclo o les hago una mezcla en vivo. Un gusto. Mándenme algo y se los mezclo en vivo también. Ya me puse la soga al cuello. Este, Ok, Goro, seguimos con los comentarios aquí. Eh, claro que Goro puede asesorarte algún día que, que tengas libre, como te contestamos en el chat, mi querida Diana. Um, también, 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 también. <laughs> Ro dice, en tu cara, Mac. Sí, totalmente en tu cara. Porque si yo gasté 35 mil pesos a lo largo de nueve años, ¿te das cuenta, Goro, que la, la MacBook más austera, ahorita cuánto de costar? ¿40 mil pesos? No, sí, sí. Son unos pero... malditos cerdos, en serio. ¿Te y aparte, en hoy en pero... día ya todo está soldado, ¿no? Incluso las Mac Pro ya son como muy difíciles de, de mejorar. Entonces, esas sí son. Eh, o sea, están planeadas para que sean obsoletas en menos de cuatro años. Que normalmente, si tu compu te dura al menos cuatro años, es una buena compu. Sí. Tenemos también el comentario de Nico. ¿Cuál es tu opinión de Pro Tools en el 2021? <laughs> oh, pues mira, Dios si no sé lo encuentras pensamos. en el Festival Internacional de Torrento, es muy bueno. <laughs> sí, en la convención de Torrento. Este, miren, yo por muchos años ya me, la, me he alejado bastante de, de Pro Tools. Eh, lo sé usar todavía a la perfección. Incluso mi Reaper, yo lo adapté a que tenga todos los comandos que normalmente usaba en Pro Tools. O sea, mi Reaper se siente como Pro Tools. Si, si usas los shortcuts de Pro Tools en mi Reaper, funciona todo. Te los cambié, ¿no? Por completo. Uh, porque me acostumbré a trabajar en Pro Tools, pero dejé de usar Pro Tools. Porque por dos razones principales. Eh, una, la neta, el rendimiento del CPU ya no se me hace tan bueno. Intenta cargar un buen de cosas para que todo lo tengas listo. Te limita el rendimiento del CPU diciendo, ay, no puedes ir más allá de tantos tracks o te cobramos más. Que en realidad es más bien, debería ser como de, bueno, usa todos los tracks que quieras y tu computadora se hace chicharrón, es tu problema, ¿no? Este, y además no me gusta el esquema que tienen compañías como esta en la que a fuerza te quieren estar haciendo comprando más y más y más cosas. Algo que tienen de malo la industria del software de audio y los videojuegos que tienen súper en común es que ya es así como de a ver cómo le hacemos para que el usuario tenga que gastar en cosas que tiene que comprar después de adquirir el software, ¿no? O tan sea, el típico este ¿Cuál fue el último que entró en ese que hablaron en Nerduo de esto, no? Bro? ¿Qué videojuego entró en ese esquema ahorita del free to play? Eh... Ah, buena pregunta. <laughs> okay. pero, pero ubican este esquema, ¿no? O sea que, que los videojuegos dicen son gratis, pero luego quieren que compren un buen de cosas adentro. No me gustó eso que empezó a hacer Pro Tools, ya las licencias se me hacen carísimas. Creo que una permanente de Pro Tools ahorita no sale en menos de seis mil pesos y. o doce mil, no me acuerdo, recuerdo que era exorbitante. Y el hecho de que tengas que suscribirte cada mes a Pro Tools es como de ya vi que me quieres chupar el dinero. Tratan de establecer como programas de certificados como para hacerte sentir que el estándar de la industria es Pro Tools cuando no es cierto ya más en pleno 2021, ya no es el estándar de la industria Pro Tools, si me preguntas a mí, especialmente no entre productores que van empezando su carrera, eh, porque ya no es necesario, ¿no? Entonces te hacen creer que es el estándar, que a fuerza tienes que estar con ellos, hacen convenciones de Avid que involucran a Pro Tools. Y te dicen, no, a fuerza tienes que saber esto. Y te tratan de meter en la cabeza que siempre les tienes que comprar. Todo eso me alejó de pronto. Dije, no puedo estar gastando mi dinero en el update del año todos los años. no eh, Photoshop hace lo mismo, nos menciona en el chat, este Kiyoshi definitivamente es, es verdad. O sea, no es justo que estén tratando de sacarnos dinero todo el tiempo. Y la neta, yo sí pagué mi Reaper, porque Reaper está programado por como tres, cuatro vatos, en creo que antes California, ahora Nueva York y cuesta mil doscientos pesos digo por todo lo que he usado Reaper lo que me dejaron usarlo gratis dijo merecidos varias veces más no o sea, es es gente muy buena onda la, la que programa Reaper que es la compañía Coco no o sea como... este, <laughs> este por cierto un, un pequeño comentario si me quieren contactar para como decía Diana para asesorar o lo que sea eh, la forma más fácil de encontrarme es en el Discord o si me quieren mandar un DM en Instagram también. Va perfecto. Entonces ya saben que Goro también está disponible este obviamente como asesor, como mentor también, o sea, si sí, si sí lo necesitas, ¿no? Este, Diana dice, Pro se está poniendo la cuerda solito." Estoy completamente de acuerdo. Ya cada vez más profesionales decimos, "No es necesario usar protool. Neta no lo. Prefiero mil veces que aprendan en Reaper y que aprendan a modificar un DAW a su gusto para volverse más eh, ingenieros como más uh, activos en el desarrollo del DAW. A hay una librería de scripts para Reaper, de que si Reaper no hace lo que quieres, yo acabo de instalarle una librería que es así como de, oye, librería de scripts. Reaper no hace tal cosa a la que está acostumbrado en Pro Tools. Alguien más que no es de la compañía ya programó un script que hace que tu Reaper haga eso. Y para mí era avanzar frame por frame. Reaper no lo hace nativamente. Bajé una librería de scripts así. Busqué avanzar frame por frame. Te instala un script. Listo. Tu Reaper ya lo hace. Y es como similar OBS también, ¿no? O sea, que sí. es justamente lo que tenemos que hacer con nuestro sonido porque es, es eh, llega en mono y lo tenemos que dividir a estéreo con un script. Sí, y, pero lo chido es que podemos, Goro. Eso es lo padre, que nos, nos cierran el software sí. de es tal muy manera muy que, que, que nos quitan control de eso, ¿no? Rob me dice que estoy sacando la edad, seguro por la referencia de MacGyver, que en inglés se dice MacGyver, ¿no? Este, sí. Y sí, definitivamente estoy sacando la edad. Yo creo que nadie nacido después del 88 entendió a qué demonios me refería con MacGyver. Eh, yo soy de 93 y sí entendí. Bueno, bueno pero tú vivías conmigo. Eso Es trampa. <laughs> Entonces, este... Sí, si quieren, búsquenlo MacGyver en, en Google. Es muy tonto. La sí, la red es, es un programa medio ridículo, ¿no? Este, va, va, ¿qué, ¿qué otros comentarios tenemos? Reaper es chido, pero, nos dice Ro drums pero pues justo el uso del CPU se ve reflejado en las interfaces gráficas. Definitivamente, Reaper no le mete mucho al diseño de interfaces gráficas, y esta no es la nativa, Ro, O sea, haz de cuenta, yo bajé varios temas. Algo que también amo de Reaper, y siempre voy a hacer comerciales de Reaper, más increíble, es que neta le puedes cambiar el look a lo que tú quieras. O sea, gente hace skins para Reaper. Que puedes este. Que puedes cambiar a tu caché. Y el más descarado te me hace este. Fíjense nada más en este. Se ve un tanto familiar. <risa> 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 Alguien los va a demandar. No, quién sabe por qué quién lo hizo. Si lo hizo un usuario. Sí, pues qué, ¿no? O sea, es no, es no es skin no. de Reaper, ¿no? Sí. Que parece Pro Tools, que es como tu Pro Tools pirata, ¿no? Este, también está este que me agrada bastante, muy elegante, de Abbey Road. Ooh, tienes como una mesa de virus. Estoy grabando los virus. <laughs> no, no. Pero, ok. Va, entonces le puedes cambiar el skin también si no te gusta el look. A mí me gusta mucho este que se llama... Bien fácil. In Quasar Dark Matter versión 1.0. Muy chido. Ok, ok. Va, va, va. Este, Pro Tools se está poniendo la cuerda solito. Estoy completamente de acuerdo. <laughs> Suena adobe. Estoy de acuerdo. Pro Tools hace lo mismo. Uh, Jerry nos dice, de Pro Tools la licencia de estudiante me salió en 6 mil pesos hace como, imagínate, de estudiante cuesta 6 mil pesos de estudiante hijo y cuánto cuesta en, ¿Y la... La... en la bahía del pirata y, la... y las de estudiante <risa> <risa> las de estudiantes normalmente cuestan la mitad de lo que cuesta la full, o sea debe estar como en 12 mil ¿no? sí, para, para mí es Adobe, o sea mi Avid es Adobe lo odio también no, y fíjate, más, más este más terrorífico, es lo que nos sigue diciendo Jerry, actualicé mi compu y a huevo tuve que comprar la actualización porque ya no jalaba la versión anterior. ¿Qué Yale. Justo a eso me refiero, o sea, 3 mil pesos más, aparte de los 6 mil que ya le hab habías dado. Eso es la razón, exactamente la razón de por qué me saqué. De Pero también, eso es Avid y Apple, ¿sabes? Avid y Apple saben que tienen sí. un negociazo y es como de, mmm, Avid, ¿por qué no haces obsoleto tu programa en mi nueva versión? Sí. Ah, bueno. No, claro que no sí, se ponen pues. de acuerdo para estas cosas Y una, ahorita les explico Otro caso horrible de, de Corporate greed, de, de avaricia corporativa Este, Ron nos dice Reaper me recuerda a Winamp ah <laughs> sí, sí. oh, Sacándole datos también, mi estimado Ron Solo los que Nacimos entre 85 y 95 Vamos a recordar Winamp Dale. <laughs> Que era un reproductor de MP3 De como Windows 98 Windows 2000 y horrible. <laughs> horrible busca un skin de Ripper de Winamp sí luego <laughs> ¿no? o sea estás de acuerdo que esta versión de Winamp acá este skin de Winamp parece que habría estado como en un video de los Backstreet Boys en el 2001 <laughs> Sí. como es lo que habrían estado viendo en el en el video de como iPhone 65 Pero, sabes qué es lo curioso que QuickTime todavía tiene esa estética de diseño Nunca han actualizado esa maldita aplicación. Ah, ah, pero en Windows, ¿no? Acá ya es así como súper transparente. En Windows parece que sigue en 2006. Cena, acá ya lo actualizaron. Este, oigan, pequeño, pequeña palabra de nuestros patrocinadores, que realmente no son patrocinadores, que más bien somos nosotros. No sé por qué acabo de abrir dos imágenes en QuickTime. Muy inteligente de mi buena. parte. Sí. Y me estaba haciendo un video al respecto. Ah, chicos, estamos hablando muchos de estas cosas y. Eh, Uh, recuerden que la Nicademia se vuelve física este verano. Vamos a abrir talleres de verano, vamos a abrir grabación de batería, este, porque siento que muchas veces en las materias de producción musical te enseñan a utilizar un micrófono, a utilizar el estudio, pero nunca ahondan lo suficiente sobre ciertos eh, elementos súper esenciales y Ron no me dejará mentir, como la batería, cómo microfonearla. Vamos a pasar básicamente un mes experimentando sobre microfoneos y microfoneos y microfoneos de batería. Ron no Hasta creo que quiera digas... ese curso, pero tal vez le... Exacto. No, no Ron ya es muy experto en esto, sí. <risa> <risa> este, sí, solo que como él es baterista muy ávido, este, muy experto, muy profesional, pues sí, ya, no creo que necesite el curso, pero este, miren, de, de cualquier forma, vamos a pasar un mes. Experimentando sobre microfoneo de batería. O sea, vamos a poner mil posiciones distintas para el micrófono del bombo, mil posiciones distintas para, para los overheads, un montón de cosas súper divertidas que al final de este mes vas a decir, ya está todo en mi cabeza, ya hice pasa todo lo si que le puse en la a un platillo. <risa> <risa> Quiero hacer <risa> eso. <risa> Me vuela el oído Luis Miguel. Como <risa> <risa> ¡Miente! ¡Ah! Como siempre. Este. Ok, y el de grabación de batería va a ser nuestro eh, único, a menos que tengamos más peticiones, nuestro único curso presencial. Estoy vacunado, vamos a guardar medidas de sana distancia, pero creo que muchos de ustedes ya quieren poco a poco ir saliendo de este estado tan encerrado en el que estamos, así que grabación de batería va a ser presencial. También tenemos producción vocal por si quieres saber todo, desde cómo hacer arreglos de voces, expresiones de voces, estilos distintos de voces en cuanto a distintos géneros, además cómo grabar voces y cómo hacer la postproducción de voces en tu mezcla también. O sea, todo sobre producir vocales, desde la interacción con el cantante, los arreglos, las armonías y la postproducción. Mastering, para los que no se quieren quedar nada más con saber cómo mezclar, sino también cómo masterizar, lo vamos a enseñar igual y este plugins por si quieres volverte súper experto ya no nada más usar software de audio sino programar software de audio les voy a enseñar a programar sus propios plugins también va entonces uh, estamos también Goro y yo estábamos discutiendo la semana pasada que deberíamos abrir un curso de audio cómo lo vamos a llamar audio eh, audio cómo lo vamos a llamar audio este Goro como audio, audio este audio para comunicación audio para audio para sí, si les interesa porque sé que hay muchos de mis comp ex compañeros de la carrera y, y más personas interesadas también como en podcast y streaming y todas estas cosas si les interesa podemos eh, intentar abrir un curso como de audio básico y producción básica no o sea de como de, de aspecto comunicativo no o sea sí. Eh, si, especialmente si estás esperando hacer tu, tu podcast o lo que sea, podría ser un buen curso para que aprendas a, pues a lidiar prácticamente ¿no? con todo el equipo que tendrías que, que utilizar para, para producirte. Sí, o sea, sí, si, 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 y lo estamos pensando para gente que no estudió necesariamente algo como ingeniería en audio o producción musical. Sino de, oye, yo me acabo de graduar de comunicación o de cine o algo así, y me tocó una chamba en la que tengo que setear micrófonos y tengo que hacer niveles generales y tengo que poner procesamiento de audio. ¿A ¿Quién me explica todo eso? Porque no, nos dimos cuenta, Goro y yo, que muchas veces en carreras que no tienen que ver con ingeniería y con producción musical, como que te enseñan así de rápido el audio. Así como de, ay, sí, mira, le picas el Phantom Power y le pones el micrófono sí. así y, y el ruido de fondo no importa. El, por ejemplo, en la escuelita en la que yo fui, que es una escuelota pero eh, para la, la universidad a la que yo fui los profesores eran nos trataban mucho como de qué no sabes qué no sabes hacer ganancia eres un estúpido no y, y era como muy poco pedagógico entonces de que yo tuve como el privilegio de, de tener pasar mucho tiempo acá con mi hermano Nicolás porque me enseñó muchas cosas y pues queremos como abrir este espacio para porque no saben la cantidad de compañeros que me mandan mensajes de Coro, ¿cómo pongo un compresor? O Coro, sí. ¿qué son los loops? Oh, Exacto. Entonces, sí, como que queremos atender también a, a ese, ese espacio sí. de, nuestra, de nuestra audiencia. O sea, básicamente el, el, la revancha de la materia que no te dieron en tu, en tu este, industria de animación o de comunicación, ¿no? Este, fíjese, Ron Ro nos platica que lleva más de 300 grabaciones de batacas en tres años y medio. Dios mío. Wow. O sea, neta, qué cañón. Eso es muchísimo. ¿No quieres experiencia. dar una de los días de la clase de, del curso? Sí, vente de invitado, con quieres? todo gusto, Ron. O sea, nos encanta tener expertos de invitados Sería en la academia. Y pues, ¿qué más que fuera físico también, no? Uh, fíjense, lo, los precios de los cursos son bastante accesibles hasta el 6 de julio. 4 mil pesos por el curso entero. Son este, dos sesiones de dos horas cada semana. ¿no? Entonces, en total, te llevas 16 horas de clase por 4 mil pesos. Entre el 6 y el 7 de julio, como ya estamos empezando, tenemos que subir un poquito más a 4 mil 500 pesos y se vale pagar mitad al inicio y mitad al final. ¿no? O sea, puedes pagar primero los 2 mil pesos y al final del mes los siguientes 2 mil pesos. Sabemos que México se mueve en quincenas. Y queremos ayudarlos también con eso ¿no? Entonces, este, son cursos bastante accesibles. 16 horas de clase, 4,000 pesos, ¿no? Uh, que ya quieren su vacuna. Toma clases con el tío Nico. Oh. <laughs> sí, total. Uh, bien, 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 bien. A mí solo me enseñaron a usar el ecualizador de Logic. <laughs> bueno, mínimo, ¿eh? A mí ni eso. A eso, a eso nos referimos. Sí. O sea, la... La gente que estudió comunicación, la que estudió animación, la, incluso los que estudian marketing y les piden que hacen spots, nunca les enseñan ni ni dos, porque nunca consiguen a un profesor que neta les sepa, ¿sabes? Siempre incluso es así como. De, de la industria, ¿no? O sea, porque nos acaba de suceder que un amigo nos mandó como las especificaciones de audio con las que tienes que mandar un video, si es como un proyecto para Televisa o para, para TV Azteca, y, y lo estábamos viendo, el de, específicamente el de TV Azteca, Nico y yo, que. El in, desde cómo escriben las especificaciones está mal, ¿no? O sea, pidieron que el nivel del audio estuviera en, ¿cómo decía?, entre menos 20 y menos 18 DBU. Sí, pero en digital. Pero, sí, exacto, pero era un contenido digital. Entonces era como, ¿a qué te refieres? Literalmente le estaban pidiendo un parámetro analógico, analógico para un producto digital. ¿no? <laughs> Es como si yo te dijera, sí, quiero que me entregues eh, tu video de YouTube en eh, 35 milímetros. Y tú ¿qué? ¿Qué? Ok. Maldito loco, ¿no? Este, día fíjate, nos dice horror de profes, el de no sabes hacer ganancia, ya corran los... Y sí, en, en efecto los, los protege el sindicato, ¿no? Entonces, eh, en, en la pedagogía, como profesor, tienes que darte cuenta que estás ahí al servicio de tu... No O sea, no quiere decir que tengas que ser servicial a tus alumnos, pero al servicio de que tengan una experiencia que los haga sentir como que ellos pueden hacer lo que sea que se propongan, ¿no? Y ese siempre ha sido el objetivo en la Nicademia y en las clases que llegué a dar en universidades. ¿no? Literal, la Nicademia, el espacio donde te enseñan lo que no te quieren enseñar en la universidad. Exacto, neta, la Nicademia la abrimos con, con todo el ímpetu de que. Con los años nos dimos cuenta de todas las cosas, todos los lugares a donde se niegan a ir las materias de universidad, a donde se niegan a ir los profesores incluso y dijimos, "¿Por qué no está haciendo esto alguien, no?" Entonces, pues por eso abrimos la NICademia. aquí vienen a lo que no pueden encontrar ni en YouTube ni en este ni en su universidad. A veces cubrimos cosas que igual y sí, como lo de los compresores y así, pero siempre trato de darles un poco de conocimiento extra que sería ultra difícil encontrar en videos de YouTube que solo se logra mediante una experimentación este, en campo durante varios años, ¿no? Y siento que eso es lo que realmente más merece saber la gente, que te expliquen de pe a pa exactamente por qué haces las cosas, ¿no? Uh, bien, 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 bien. Son elitistas. <laughs> lo peor es que, uh, dice "Rofi, por eso mejor contraten a un inje de audio. <laughs> ¿La neta? Sí, sí, <laughs> De, de Inge a Inge estoy de acuerdo, ¿no? Este, o si se quieren convertir en Inge, también vengan y les podemos ayudar con esto, ¿no? Eh, lo peor es que sí saben los profesores personalitistas de que no somos de audio per se. Sí, y sabe, hay, ese es un buen punto de, de, de Blau Rache 03. Eh, que normalmente los profesores que enseñan a gente que no son músicos. Confirmo que sí ha sido en mis colegas así como de, ay, les voy a dar a los de animación, ¿sabes? Y ya sabes, es como darle audio a bebés, ¿no? Y si sí hay cierto tono despectivo, siento. Si sí hay cierto tono despectivo en cuanto a cuando le vas a enseñar audio a gente que no es de audio, ¿no? Si sí hay un elitido. confirmo Laura H. y una vez y, y lo triste es que se acostumbran los alumnos también a eso. Hace muchos años di clase de audio animadores y los traté o sea, obviamente les expliqué desde otros ángulos que a los productores musicales eh, lo que se hace en audio normalmente, pero les mantuve el estándar de calidad a la par de los productores musicales. A veces es así como de: mira, los de producción musical pueden hacer esto en su primera clase, no sé. Igual y para ellos era una clase de sexto semestre eh, y para los de producción musical una de primero o segundo, pero no bajé la exigencia para nada. Y tan acostumbrados estaban a ese otro, otro ritmo que en un examen práctico. Veía gente así a punto de llorar, ya sabes, o sea, como aguantándose porque es así como de no voy a llorar frente de mi profe de que no puedo pasar este examen práctico, ya sabes. Pero lo veía y yo así como de ok, me pasé, ya sabes, pero... No, o sea, es porque neta no hay que bajar el nivel de exigencia con nadie, ¿no? Oye, rápidamente eh, nos acaba de comentar Gael RM19, dice No he tenido tiempo para venir los sábados a la Nicademia, pero gracias por el sub, hermano Alexandre. Es uno de los que ganó, eh, eh, más bien de los que le regalaron un sub la semana pasada, quisiera hacer una corrección de algo que dije, pero que ya platicamos mejor fuera del stream, eh, sí. Nico y yo, sobre las personas quienes recibieron un sub gratis, eh, por ejemplo, la semana pasada que Alexander regaló 10 y Sueli regaló 2, el sub regalado sí cuenta como boleto para sí. la rifa. Entonces, eh, sí. obviamente si alguien llega y regala así los 40 subs ahorita, esa persona va a tener más chance y más probabilidad de, de, de ganar la rifa del micrófono SM57. Pero si eres una persona eh, que tiene un sub regalado, también tú tienes ahí tu boletito sí. eh, con el cual podría, podrías ganar, ¿no? Entonces, Entonces, Gael, oficialmente tienes una oportunidad de ganar un SM57 en cuanto peguemos 40 Y yo tengo la lista de todas las personas suscritas, así que no se preocupen. Y añadiendo, o sea, un recordatorio: ¿qué pasa si se vence el mes y ya no tengo un sub y no se ha rifado todavía el equipo? No importa, o sea, el punto en el que se rifa contamos a toda la gente que hasta ese punto tuvo un sub, ¿no? Entonces, incluso si tu, si tu sub expiró este y todavía no se rifa, o sea, tu sub cuenta dentro del plazo en el que lo rifamos. O sea, compré en marzo un sub, ¿no? Y ahora es abril, exprimo y sub, y lo rifaron en mayo, ¿no? Aunque te hayas suscrito en marzo, o sea, hasta que alcancemos el, el, el gol rifamos y tomamos en cuenta a toda la gente que se suscribió en ese plazo. ¿No? Entonces sí cuenta, ¿no? Uh, sí, definitivamente alguno... <laughs> Somos animadores, ¿no, pendejos? Ay, no, no digas eso. El ser pendejos es aparte. <laughs> eso no lo enseñan en la escuela. Sí, no, sí, no ni, ni tiene que ser, ¿no? Entonces... Miren, hicimos el sistema de subs para rifas porque nos dimos cuenta con el giveaway que mucha gente, o sea, le mete mucho esfuerzo a, a los mentions y, y a todo eso, y está muy bien, pero también nos dimos cuenta que es mucho trabajo, ¿no? O sea, sí es mucho estar copy, paste y post. Y aparte, y post. luego viene gente que no le interesa mucho el espacio, ¿no? O sea, nada más vienen a ganar la rifa y. Está la gente como Diana, que sí fue como ávidamente así, y me sí, voy a ganar esa interfaz, se te... enojó. <laughs> Sí, porque y, y aparte creo que I Iri es tu Iridiana es tu amiga, ¿no? Entonces se lo ganó tu tu amiga. Y, y sí, o sea, sí frustra un tanto, ¿no? Entonces quisimos hacerlo mucho más fácil. Sin comments, sin mentions, sin posts. Solo te suscribes de inmediato ya tienes una oportunidad de ganar equipo de audio siempre. Aparte piénsenlo, las subs, las subs ahorita están en, estaban en 100, pero ahorita cuestan 50 pesitos, ¿no? Entonces, sí, sí. si quieren regalar subs al canal eso, eh, digamos que les da más probabilidad de, o sea, son más boletos, ¿no? Si quieren sí. suscribirse en eh, nivel 1, pero por 10 meses, esos son 10 boletos, ¿no? O sea, y así, ¿no? O sea, tier 1 y tier 2 son 1 y 2 boletos. Tier 3, me parece, eran 5, porque es 5 sí. veces más. Y aquí también yo hago corrección. Dije que tier 1 era un boleto, tier 2, 2 boletos, y tier 3, 3 tres boletos, no. ¿Tier 3? Es 5 boletos. Porque es más Me caro. 240 pesos. Sí, entonces, eh, y literal le sale 10 pesos más barato, ¿no? Su, su último boleto. Pero el punto es que eh, estamos como viendo eh, todos los subs que hay y, y pues este, dependiendo de cuántos subs haya regalado al final del mes o cuántos, eh, ¿cómo se llama? Eh, cuántos meses te haya suscrito al canal, eso también ayuda sí. a, a que te puedas ganar el micrófono. Entonces, ¿no? toda persona que quiera equipo de audio, díganles que se suscriban a la Academia. Netas son solo 50 pesos al mes y mes por mes tienes la posibilidad de ganarte. Ya ni siquiera, les digo, voy a empezar con uno muy leve, un SM57, pero les voy a empezar a regalar micrófono y no es de que ya los tengo listos. ¿Saben? O sea, vámonos más allá de este Gold de subs porque la siguiente cosa que voy a regalar es un Blue Ember, como el que estoy utilizando de condensador. Después de eso, voy a regalar un bellísimo Rose NT1A con mucho más costo que un 57 o que un Blue Ember y después de eso les voy a regalar unos monitores Avanto o sea para que puedan hacer referencia en, en su en su cuarto con algo más que monitores convencionales como Rocket o sea, estos que están especializados en medios y o sea en, en frecuencias medias y no entonces, neta, o sea, les vamos a empezar a arreglar micrófonos eh, de condensador, dinámicos, monitores, y quién sabe para dónde vayamos a regalar lo siguiente. Quiero regalar, Vamos a regalar un Tesla, vamos a regalar una casa. Vamos, vamos a, regalar... a regalar un monocordio sintetizador. Crédito hipotecario Infonavit de Nico. Vamos a regalar <laughs> a mi mamá, no, eres... Vamos a regalar el, la, la, la cadera de mi mamá. Mon... <laughs> <risa risa> Goro, please explica el contexto de eso porque. <laughs> No, acaba bro, de sonar horrible en su cadera. Sí, es una prótesis muy cara. A eso nos referíamos. No es cierto, me va a regañar a mi mamá. Pues ya me voy. Adiós. Nos va a gritar. <laughs> un kilo de drogas ilícitas. Ok. Este, muy bien, muy bien, muy bien. Ah, sí, Diana, esperamos que ganemos el siguiente. El mismo Ron nos dice que tenemos la misma filosofía que Off-Pit, claro la verdad me, me Offbeat lleva más tiempo que la Nicademia este y sí eh, admiro mucho el trabajo que han estado haciendo por tanto tiempo los de Offbeat también ya es un canal con una producción muy bella muy completa muy dedicada y las personalidades de, de los que de los anfitriones de Offbeat también me hacen muy cool este y además igual que la Nicademia se la pasan invitando gente que me encanta eso o sea es como la educación es de todos no la educación es de, de todos de, con todos, ¿no? todos entre todos. es esto? 1960. ¡Ah, claro. oh, Dios mío. O sea, de que todos nos lo quiero hacer mejor y no puedo. De que todos nos enseñemos a todos al mismo tiempo. No, espérate. Sáquenme de esta espiral ¿Cómo? De, de Autoalbur, Lera me va a matar. Este, pero bueno, o sea, todos debemos educarnos a, a todos, ¿no? A uno, unos a otros. Vendamos a mi madre por parte. Qué que no, me acabe de madre. llegar un WhatsApp que dice "Méndigos monos y respetuosos <laughs> No, es muy linda sí, mi madre. Sí, es bien chida. Sí. Este, la queremos mucho y, y la respetamos mucho, aunque nunca parezca. este Pero te queremos La respetamos en espíritu. <laughs> sí, total. Muy bien, este Nica Wow, Goro. Ya vamos por... Había muchas preguntas. Dos horas y cuarto de stream total. Este es uno de los streams más largos que hemos hecho. Siempre el tema de podcast es súper requerido. Este, y básicamente, eh, pues lo hacemos porque vemos que hay, que hay demanda por esto y, y nos encanta poder atender todas sus dudas. Estamos aquí para asesorías personalizadas. Uh, creo que, pues, si tienen más preguntas, nos las pueden hacer llegar uh, mediante nuestros diversos medios, ¿no? O sea, estamos ahorita en TikTok, eh, arroba en academia en Instagram estamos como arroba nicademia guión bajo, tratando de negociar con la persona que tiene nicademia para que nos dé nicademia cine. Vayan y spamen a arroba nicademia en Instagram y pónganle así de, eh, oye, eh, podrías eh, ayudarnos a cambiar el nombre o algo así, pero sean muy corteses. Si pero, sea exacto, decir. sin acoso, por favor, ¿no? Sí. Nada de acoso. Este... Sí, sí, es sí es una. Porque porque la persona que lo tiene no está activa en Instagram, ni siquiera, o sea, ni siquiera tiene fotos ni nada, pero bueno. Goro está notablemente más frustrado por esto que yo y entiendo de dónde. Es que es más fácil homogeneizar todo arroba Nicademia. O sea, sí, pero. Sí, la neta sí es menos. Bueno. Este, igual tenemos ya canal de YouTube, nada más busquen academia y están todas las grabaciones de todos los programas por si quieren repasar cualquier cosa. Y por supuesto en Twitch también están las repeticiones por tiempo limitado, los bots. Estamos igual en Reddit, si son Redditors. Este, en Reddit me dedico a ayudar gente at random porque me gusta ayudar a la gente. que les digo? A esto me dedico. Este, uh, wow. Uh, bla, wow, Blau Rache. Acabo de regalarle un sub a Elven King. Perfecto. Muy bien. Uh, no, eso es nepotismo. Sí, eso sí, es nepotismo. Nótese que, que en los sorteos nunca puede ganar nadie que sea mi familia o amigo cercano. ¿Okay? O sea, me refiero a como mi amigo de toda la vida. Obviamente no puede ganar el amigo con el que fui al kinder. No puede ganar. Oye, pero mi primo no puede ganar. Mi hermano no puede Blaudrache. ganar. Ajá. Un shout out a ella que nos hace estos. Los thumbnails. Por, por favor, los thumbnails, No manches. Son una obra de arte. Vayan vayan a la Nicademia y pónganse a, a neta. O sea, el, el Nicotron que ponemos al final es diseño e idea completamente de, de la Roche. <laughs> Deberíamos hacer un ranking de, de mejores thumbnails. Hasta de ahorita los. Están amo. muy buenos. <laughs> Aparte, es, es todo a costa de mi imagen personal y eso me agrada todavía Sí. Me siento realmente honrado de ser el ridículo del de, de, canal de YouTube. Este, muy bien, chicos. Pues, ¿qué dices, Goro? Creo que esto ha sido suficiente por hoy. Pero no, otras dos horas. Otras, otras dos horas, va, porque no. Claro. Vamos a ponernos a ver una serie. El tema de hoy es. ¿Ya vieron Star Wars. ¿Ya vieron Bad Batch? Vamos a ser este... Nerdú ahorita. <laughs> Tú y yo. No, ya hace mucho calor. Este, ok, muy bien. Pues chicos, si tienen cualquier otra duda extra, eh, nos, nos pueden contactar por cualquiera de nuestras redes. Estamos súper felices de ayudarlos y de asesorarlos personalmente. Contraten un mentorship, neta, les rinde chido. Este, y a mí me encanta dar mentorships, entonces, con toda felicidad y métanse a los cursos de verano. Es la mejor manera de apoyar al canal y la neta van a salir con conocimiento que dices: No manches, ¿por qué no me están enseñando esto en la universidad? Y van y le reclaman a su universidad de que no lo está haciendo. ¿Ok? Muy bien, chicos. Pues creo que eso es todo por hoy. Un saludo a los que siempre nos ven: a Jerry Toledo, a Diana Bernal. Este, igual me encanta que tenemos gente nueva como Rod Drums. Igual que chido es verte a la distancia a ti también, Ro. Este, Diana nos dice que tiene que irse porque finales. Ay, si no, Diana, mucha suerte con tus finales. En serio, que todo en todo te saques 10. Eh, estaremos en contacto, como dices. Y bien, estamos en el jardín Zen. Chicos, la reflexión de hoy es tómense un break. Los descansos son importantes. Acabamos de hablar de un buen de cosas que hacemos para la Nicademia y de cómo trabajamos, pero Goro y yo neta programamos tiempo de descanso dentro de nuestros horarios. Para mí en específico son los domingos. A mí los domingos me encanta no pensar en absolutamente nada y hacer este, lo que se me pegue la gana hacer. Normalmente voy a ver a mi maravillosa novia Amy eh, los domingos y también me programo ciertos espacios en la semana para no caer en el síndrome de burnout es terrible nos rellenamos la cabeza con esta idea de que tenemos que ser eh, la persona que se saca dieces que tiene tiempo para sus amigos que está disponible para una relación o no que este tiene que hacer cosas en la casa que tiene que buscar hacer dinero también que tiene que ser exitoso en su carrera nuestros cuerpos no están hechos para el estrés crónico pero sí es el cuchiplancheo. Uh, 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 hablando, nuestros cuerpos están hechos para <laughs> estreses medidos y momentáneos. Como el cuchiplancheo. Hey, este, yeah. uh, sí, nuestros cuerpos están hechos para reaccionar a amenazas inmediatas que se van rápido. No estamos diseñados para constantemente sostener estos estreses críticos que nada más nos desgastan, nos hacen pedazos de la espalda, nos hacen pedazos de la salud del corazón, nos dan diabetes. Parece muy lejano, chicos, pero. Todas las condiciones gachas que tenemos en nuestra tercera edad empiezan en los hábitos que tenemos cuando tenemos 20, 30, incluso en la adolescencia. ¿no? Entonces, cuídense mucho, porfa, porfa, ni cadetes, háganme un favor y descansen en la semana desvergonzadamente. Como dice mi novia, programen un rato del día en el que existan sin propósito alguno. ¿va? Para que sean gente más llena y que tengan algo que aportar a su comunidad con la mejor actitud del mundo. Con eso los dejamos, Nicadetes, que estén muy chidos. Gracias por dejarnos, en este, por dejarnos enseñarles en este stream. Suscríbanse, ganen equipo de audio, métanse a los cursos de verano, ténganme en su computadora y uno en los colos, con lo que quieran. Y los vemos el siguiente sábado a las 8. Nos vemos.